En el marco del proyecto Memoria Política de la Biblioteca del Congreso Nacional, hoy entrevistaremos al señor José de Martori, quien fue elegido diputado por el primer distrito de Santiago en el período 1957 a 1961. Fue reelecto por la misma agrupación y distrito en el período 1961 al 65. Y 1965 a 1969. 1969 hasta 1973. El 5 de julio de 1973, Joseca de fue llamado por el presidente Salvador Allende para ejercer el cargo de ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción. Buenas tardes, don José. Buenas tardes, Ana María. Su familia vivía en Iquique y usted nace en La Serena en los años 30, en plena crisis. ¿Qué recuerda de esa época? Mi madre me contaba de lo que pasaba por aquellos días cuando yo nací eh, en La Serena. Y era nada menos que el bombardeo de la Fuerza Aérea contra la Marinería, que se había sublevado eh, y tenía retenido los barcos de guerra en la Bahía de Coquimbo parece que fue un acontecimiento obviamente muy, con, muy conmovedor para la ciudad y eh, salieron unas postales posteriormente y mi mamá tenía una de esas postales yo siempre la miraba porque era, me parecía increíble y en Chile unos aviones bombardeaban a unos barcos en, en la ciudad de Coquimbo en el puerto de Coquimbo usted estuvo internado cómo lo... ¿Marca la vivida en el internado? ¿Cómo es eso? ¿Recuerda alguna anécdota? Bueno, yo pasé mis estudios en, en, en varios colegios, liceos, escuelas distintas, de distintas ciudades. Empecé en Arica, en un colegio de las monjas. Eh, todavía tengo una foto, eran unas monjas italianas, admiradoras de, del régimen fascista de Italia. Y... Había una, una ceremonia, entonces tengo una foto donde estoy disfrazado de balila, como se llamaba en ese tiempo, que eran los niños, los niños de Mussolini. Eh, pero aparte de eso, bueno, siempre después tuve muy buenas relaciones con esas monjitas. Estuve en un colegio de, de sacerdotes en, en, en Arica, después tuve dos años interno en Iquique y, y otros dos años en... Eh, Santiago, en el patrocinio San José, un liceo que está todavía cerca del Cerro San Cristóbal, por la calle Bellavista. Eh, ahí eh, fue la parte más dura y difícil, diría yo, porque estaba lejos de mi familia, no salía, no teníamos visitas eh, durante todo el año, solo en el verano. Y el régimen era bastante disciplinado, había que levantarse a las 6 de la mañana, eh, ir a misa, y los días domingo teníamos dos misas, y había ejercicios espirituales, en fin, un régimen bastante disciplinario, pero sacando cuenta, eh, para mí, después de todo, me sirvió mucho. Hubo muchos aspectos agradables también de esa de ese estadía en el patrocinio San José. Allí eh, tuve profesores muy, muy buenos eh, que me estimularon mucho. Y bueno, este fue mi paso por Santiago. Volví a Arica porque el frío me hacía mal y me enfermé. Tuve reumatismo articular, tres meses en cama. Y entonces el médico dijo, no, que se vaya a Arica. Y Arica para mí era la ciudad del sol, efectivamente la eterna primavera. Siempre me ha gustado el sol. Y además eh, en un colegio, en un liceo, que era creo el único liceo mixto coeducacional de hombres y mujeres. Así que lo pasé muy bien mis dos últimos años. Mi padre se interesaba porque yo siguiera, por así decir la, la tradición familiar. Y, y me estaba involucrando en algunas de las trabajos, yo lo, lo ayudaba en algunas cosas. Pero verdaderamente a mí no me atraía el, el comercio como, como actividad, como profesión. ¿no? Me, me atraía, no tenía muy claras muchas cosas, pero me atraía más, un poco ya la, la, la vida política, social, la historia, ese tipo de cosas. Y entonces ahí supe, a través de mi padre, que un personaje conocido en este país, don Alberto Solari, en Mañasco, que se casó con una hija de falabella, eh, eh, había estudiado ingeniería comercial, se llamaba eso, en Suiza, lo habían mandado de joven a estudiar, una, una profesión y un título muy poco conocido en Chile, recién estaba creada la, la facultad de economía en la Universidad de Chile, y, y había un muchacho que, de Arica que iba a estudiar allá, entonces... Con él conversaba mucho, ahí me enteré lo que era esa profesión, la carrera, y me gustó. Y antes de, por lo tanto, me preparé para ingresar y, y fui, no tuve ninguna duda en, en ninguna otra, sobre ninguna otra materia. ¿Podría contarnos cómo fue su encuentro con Senia Duduchicín, su esposa, por más de 55 años? Fuimos compañeros de, de curso en el primer año en la Escuela de Economía. Eh, nos sentábamos al lado, y ella, buena para la conversa, para, me hacía reír, no me, no me dejaba, no me dejaba poner atención en la materia, y después nos, eh, la, nos acompañamos al salir de la escuela ya en la Avenida República por la Alamea, unas largas caminatas, bueno, y conversábamos, y conversábamos, y yo, resumiendo a propósito de eso, mi vida, he pensado siempre que... Con ella he tenido una conversación toda la vida. Una, es una sola conversación, de distintos temas naturalmente. O sea, eh, fuimos amigos, en primer término. Y así fue porque yo le dediqué mi, mi tesis de grado en la escuela a ella, que le puse Asenia, en homenaje al amor y a la amistad. O sea, las dos cosas han ido juntas. Eh, a través de bueno, estos cincuenta y tantos años que hemos y seguimos viviendo. ¿no? Hemos peleado mucho también, como pelean los amigos y los, los, claro. los, los matrimonios. Hemos discutido mucho, nunca, hemos estado en desacuerdo muchas veces, pero ha sido entretenido, en todo caso, por ese lado. Y bueno, después, por supuesto, con los hijos eh, y con todas las vicisitudes, eh, ha, sido, bueno, ha sido una compañera tremendamente segura para mí y, y que me ha permitido hacer la vida pública que, que, que pude hacer. Tuvimos tres hijos, eh, los tres muy apegados a nosotros. Por desgracia, el año pasado se nos murió la hija mayor, la regalona, Yanina. Eh, y claro, ha sido un golpe muy duro para nosotros. Pero bueno, seguimos adelante, eh, un poco tomando el ejemplo de ella que, que, que tomó la enfermedad con una valentía y con una serenidad extraordinaria que nos, nos dejó muy impactados. Cuando usted ingresa de la Facultad de Economía, uno de sus primeros trabajos fue el de asesor del ministro de Hacienda Ibáñez del señor Juan Bautista Rossetti, y luego asesora también a Clodomiro Almeida en el recién creado Ministerio de Minería. ¿Cuál fue su experiencia en el, en el gobierno de Ibáñez? ¿Y podría hablarnos un poco qué pasaba? ¿Cómo era ese momento en la política chilena? Y si quiere destacar algo de ese tiempo. Bueno, el gobierno de Ibáñez eh, se hizo cargo del país el, en el año 1952, que fue el último año de mis estudios en la escuela de economía. Eh, yo empecé a tomar mucho, mucho interés en, en la política chilena también y me correspondía votar, porque yo tenía 22 años, estaba en el último año. Y no había ejercido el derecho a voto todavía. Solo a los 21 años se votaba en ese tiempo. Entonces me interesé por el tema y, y estaba entre Allende e Ibáñez. Eh, pero decidí votar por Ibáñez, cosa que siempre me han hecho muchas bromas. Porque, digamos, después, como se sabe, yo eh, ingresé al Partido Comunista. El hecho es que el gobierno de Ibáñez eh, era un cambio con respecto al anterior, de González Videla, que había sido muy malo, por lo menos los últimos años. Y entonces eh, en la escuela había estudiantes que pertenecían o participaban en el movimiento ibañista, por ejemplo del Partido Socialista Popular, que era una, una rama del Partido Socialista que apoyó al gobierno de Ibaña. Entonces, eh, la verdad es que a esa, a esa altura eh, nosotros éramos muy solicitados, porque éramos profesionales nuevos, por así decirlo. No, no existían los economistas dedicados a la, a la actividad pública. Entonces, casi todos teníamos trabajo ya en el último año. Y, y así fue como me pidieron que eh, hiciera un trabajo corto, en el Ministerio de Hacienda, eh, recién eh, inaugurado por el, por el régimen de Ibáñez. Ahí conocí a, a un político que lo, lo, lo aprecio bastante, un Juan Bautista Rossetti, un hombre muy inteligente, fue director de un periódico largos años, crea, uno de los creadores del Frente Popular de los años 30, y, y muy inteligente. Entonces me recuerdo que discutíamos qué hacer con el con el dólar, el tipo de cambio, ese, ese era el tema. El tema o sea, y habíamos varios, entonces todos opinábamos en fin, y hicimos una propuesta finalmente al respecto. Pero fue muy corto. Usted menciona la asesoría con Clodomiro Almeida. Eh, sí, efectivamente, ya eso pasó dos años después, más o menos. Y, y me contrataron... ...al recién creado Ministerio de Minería... ...estaba recién... ...por primera vez había establecido ese ministerio... ...curioso ¿no?... ...después de tantos años un país minero como el nuestro... ...no tenía un Ministerio de Minería... ...fue una de las cosas buenas que hizo Ibañez... ...y fue nombrado Claudomiro Almeida... ...que era muy, un político muy joven en ese tiempo... ...pero era un personero... ...muy representativo de la izquierda... ...y, y, y del Partido Socialista Popular... ...yo me hice amigo de él... Eh, su señora eh, era secretaria de, de él, no, no, era todo, no estaban casados todavía. Así que eh, hicimos bastante amistad. Eh, pero el, ese trabajo duró poco porque eh, por razones políticas tuvo que renunciar a Almeida y yo me fui con él. No tenía, no tenía para qué quedarme ahí porque cambiaron, cambiaron ministros y cambió la política. En la época que estamos hablando, efectivamente el gobierno de Ibáñez eh, tuvo, tuvo, podríamos decir, tres etapas. Una primera, en que eh, inició el cumplimiento de algunas de, algunas de las eh, promesas electorales que había hecho. Eh, pero era un gobierno muy, muy contradictorio, con gente de izquierda y, y gente de extrema derecha que lo apoyaba también y también un sector militar con tendencias bastante, diría yo, golpistas, que, habían, que estaban muy señalados. De hecho, hubo intentos de golpe durante su régimen. Ahora él yo creo que se, se curó de espanto, porque había sido dictador desde el 27 al 31, 32, y no quería repetir esa experiencia. Pero hubo un momento en ese segundo periodo en que hubo una violenta represión a raíz de protestas estudiantiles y yo mismo, el día, el día famoso de aquel de abril, el, el 2 de abril que se llamó, eh, tuve que ir a mi casa desde el centro, eh, recorrer a pie todo San Diego hasta llegar a donde vivía en la cuarta la avenida, eh, oscuro por completo. Todo, Santiago estaba totalmente a oscuras. Se habían roto todos los faroles de las calles, había habido represión, baleo, eh, se había producido un paro, en fin, era un caos, era una situación muy difícil. Y eh, bueno, ese fue un periodo que duró dos años. Se creó eh, o, o se estableció el, el, por segunda vez el campo de concentración de Pisagua y allá fueron a dar varios. Eh, varios dirigentes políticos, entre ellos Volodya Teitel, eh, y otros dirigentes gremiales. Yo estaba recién elegido diputado, estamos hablando del 4 de abril, del 2 de abril, y yo había sido elegido el 26 de marzo. O sea, estaba elegido, pero no, no, no había asumido todavía. Entonces no sabíamos si iban a cerrar el Congreso, qué es lo que iba a pasar. Bueno, se restableció la normalidad finalmente. Y vino un, 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 ese segundo periodo que fue un periodo de, de, de medidas muy, muy derechistas, muy derechistas, y siguieron las protestas, ¿sí? y hasta que repentinamente cambió la situación política y se formó un, un bloque parlamentario que se llamó el bloque de saneamiento democrático, donde estaban los ibañistas estaban lo, los radicales, el, lo, los falangistas en ese tiempo y, y, la, y, la, y la extrema izquierda. bueno, estaba yo también que había sido elegido subrepticiamente para engañar a la derecha en un partido fantasma que se llamaba partido del trabajo. Eh, porque si hubiera sido candidato al partido comunista, no, no, aunque hubiera salido, me habrían sacado por la ley famosa de defensa de la democracia, la ley maldita. Iván se había comprometido a derogar esa ley, pero hasta ese momento no lo había hecho. Cuando se formó el bloque, con una mayoría parlamentaria que estaba de acuerdo con hacer varias reformas políticas, esas reformas se hicieron. La, la derogación de la ley de defensa de la democracia, la reforma electoral que terminó con el cohecho. Eh, se facilitó la inscripción electoral de la juventud. En fin, un conjunto de reformas muy avanzadas para la época y que reivindicaron de alguna forma, con otras medidas más, el gobierno de Ibaño. Esa fue su tercera etapa. ¿Usted sigue militando en el Partido Comunista hoy? ¿Tiene algún cargo en el partido? Sí, sigo militando en el Partido Comunista. Sigo siendo miembro del comité central del partido. Voy a cumplir, eh, no sé, casi 40 años, ininterrumpidamente. Nunca me han echado. En, la última, en el último Congreso eh, me eligieron con la segunda mayoría más alta. Y, y siempre he sentido un gran cariño de la gente, de, de mi partido. Así que no tengo ningún motivo para, para no seguir militando. Al contrario. Yo creo, en, entre las cosas que tengo una creencia muy firme en, en política al día de hoy, es que nada se podrá mejorar en la humanidad si no hay una dirección política y una especie de partido. Puede ser, llámese Partido Comunista, puede llamarse de otra manera más adelante, pero una fuerza de vanguardia, diría yo. De vanguardia en el sentido de que va, va mirando más adelante cómo van las cosas, porque no todo el mundo tiene el mismo nivel cultural, político, qué sé yo, es imposible, ¿no? No todos tienen el mismo grado de disciplina, de entrega. Entonces se necesita una fuerza, que puede ser un partido, puede ser una coalición, cualquier cosa de ese tipo, pero homogénea, unida, disciplinada, porque la fuerza de, 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 del pueblo es la organización. Y la fuerza de un partido también es la organización, y eso entraña disciplina y una serie de cosas. Entonces, estoy más convencido que nunca de la necesidad de estar militando. ¿Cómo valoría el sistema político actual? ¿Qué opina usted del sistema binominal? Bueno, el sistema político actual, lo, sobre todo en lo que se refleja en la organización parlamentaria, lo encuentro muy malo. Eh, no es por caer en aquello de que todo tiempo pasado fue mejor, pero diría que en los años de la vieja democracia, llamémoslo así, del 73 para atrás, había un fair play, había un, un trato, una relación de las fuerzas políticas civilizadas. Y por lo tanto, bueno, se debatían ideas y se luchaba lealmente. Hoy día estamos excluidos, una gran parte de la población, por métodos muy eh, diabólicos, diría yo, porque aparentemente, a diferencia de la ley maldita, que era tajante y simplemente a los comunistas no los permitía elegir ni ser elegido, eh, el sistema binominal es un, otra ley maldita, pero muy sutil y muy bien estudiada y muy bien elaborada, y la elaboraron durante los años de la dictadura, ¿no? preparándose para esto. De tal manera que eh, parece que no, no, no fuera nada malo, pero es, es malo al punto de que la juventud que capta primero que nadie los cambios de para dónde van las cosas se ha ido ha ido perdiendo interés en la política. Y no se inscriben, etcétera, Todo lo que sabemos. ¿no? Ahora, el Parlamento lo encuentro malo porque primero ganan demasiado dinero unas yo diría que unas ocho veces más de lo que recibíamos nosotros nosotros los cinco diputados al comienzo teníamos un solo secretario para todo nuestro trabajo no teníamos funcionarios en provincia ni nada de eso no recibíamos eh, dinero especial para tal o cual cosa no teníamos sí una cosa muy positiva que era Viajar, derecho a viajar gratis en, en, land, en el territorio nacional y en los ferrocarriles. Nos permitía movernos por todos lados. Esas eran las únicas granjerías, si se si las puede llamar así. Pero yo veo que los parlamentarios aquí viajan mucho innecesariamente, pasean mucho. Esa es la verdad de las cosas, chistas. Creo que eso es feo. Eh, hacen turismo, a costa, a costa del dinero. El dinero nacional. Bueno, por una parte. Por la otra, eh, hay poca diversidad, todo, poca diversidad de opiniones eh, en, en el Parlamento. Y rápidamente se ponen de acuerdo dos fuerzas principales y se arreglan, eh, ¿cómo se llama? Y aplastan cualquier forma de oposición. No se toma en cuenta la opinión de afuera de lo que pasa con Afuera con la gente, se, se legisla para los profesores, se quiere legislar para los profesores, pero los profesores no los toman en cuenta, por ejemplo. Y así, eh, creo que hace falta un cambio muy grande en el Parlamento para que sea verdaderamente democrático. Y hay que acabar con la ley del sistema binominal, que es lo más antidemocrática que puede haber. Porque si un partido cualquiera tiene el 10% de los votos, lo lógico sería que tuviera el 10% también de los asientos. Sin embargo, eh, no es así. ¿Y quién se beneficia? La derecha. La derecha tiene más eh, diputados y senadores que lo que les corresponde de acuerdo con sus votos puros. Entonces, es antidemocrático. Yo encuentro muy negativo. Y eso eh, yo creo que lo, 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 lo observa todo el mundo, lo entiende todo el mundo. Y por eso no eh, hay este rechazo a la política. ¿Qué modelo económico se enseñaba en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile en esos años cuando usted estudiaba? Bueno, efectivamente, yo empecé a hacer clases eh, en la Escuela de Economía cuando estaba en tercer año. Ya me presenté a un concurso, ese lo perdí, después otro, ahí lo gané y, y tuve el, la satisfacción eh, de ser ayudante del profesor flavián levín, que para mí fue el maestro, mi maestro en materias económicas, y creo que una personalidad poco todavía valorada en nuestro país. él, eh, él era un hombre eh, que había estado ya en el gobierno de, del frente popular, sin ser político, no pertenecía a ningún partido. En, en, en la creación de la Corporación de Fomento de la Producción y de ahí toda una serie de grandes empresas estatales de gran importancia hasta el día de hoy, como con la ENAP, la ENDESA y, y, y otras compañías, la CAP, Compañía de Acero del Pacífico, todas fueron creadas y él era uno de los economistas claves de, de todo ese proceso. ¿no? Entonces tenía experiencia práctica de dirección en estas materias y tenía eh, una formación teórica porque él había estado en Inglaterra, no, no había sacado, ni creo, ningún título, pero era un profesor brillante, brillante realmente y entusiasmante porque él hacía una clase activa en que nos preguntaba, ¿no? ponía un tema y nos preguntaba y nos hacía debatir. Y entonces él y después iba, iba, iba guiando el, el, el pensamiento de nosotros en una manera tan buena de aprender que hoy día se sigue recomendando y, y no se sigue haciendo como debieran ser las clases universitarias, a mi juicio. Bueno, él era muy avanzado en ese tipo de cosas y dejó una impronta, se puede decir que la escuela de economía fue la escuela de Levín desde los años 40 hasta 50 y tanto, hasta el momento en que, que estamos hablando. Eh, la orientación principal de aquella época era la idea de que Chile y, y toda América Latina tenía que industrializarse, por lo que nos había ocurrido a todos en los años de la gran crisis del, del 30. Como se sabe, Chile fue uno de los países más golpeados por la crisis, uno de los que más sufrió. Y quedamos sin nada. No, no, no se podía importar porque no había divisa, estábamos endeudados. Entonces, poco a poco surgió la idea de la industrialización, con, con pocos recursos, pero con, con mucho entusiasmo, diría yo, porque todo se hacía con mucho entusiasmo. Bueno, y el país empezó a desarrollarse gracias a esta política. El papel de la corporación de fomento fue clave y quienes trabajaron allí. Entonces todos los estudiantes estábamos imbuidos en la idea de que íbamos a ser profesionales en, para, para Chile, para el país o para América Latina por último. Bueno, algo parecido estaba sucediendo también en otros países. En México por ejemplo. En México había estado de presidente Lázaro Cárdenas. Y, y ahí se creó el Fondo de Cultura Económico, que es una editorial, los, los famosos libros color salmón, que le llamábamos, donde estaban los, las obras de los principales economistas ingleses, que eran en ese tiempo los más eh, destacados, y a través de los cuales estudiábamos y aprendíamos economía. Por supuesto que el papel central de toda esa escuela era... era lo, lo cumplía John Maynard Keynes, el economista que hoy día nuevamente vuelve a ser, a ser llamado, por así decir, para afrontar lo, la crisis que estamos viviendo en el mundo, porque es muy parecida a la crisis de los años 30. Usted trabajó en la Corfo, pero además fue designado senador consejero de la Corfo y dirigente de la Asociación de Empleados de la Corfo. Cuéntenos de esa experiencia, cómo fue trabajar en esa institución. Y, y ser además luego consejero de ella. Sí, fueron, fueron años muy gratos, muy gratos porque conocía a muchos profesionales jóvenes de distintas materias, eh, agrónomos, ingenieros civiles, especialistas en hidráulica, en todos los campos en que la Corporación de Fomento eh, de, realizó una labor pionera ¿no? de inversiones, de, nuevo, de explorar nuevas industrias. Etcétera. Entonces, eh, a mí me tocó trabajar en un, un plan que, se, que el gobierno de Ibáñez concibió con apoyo del Banco Mundial, que se llamó Plan de Desarrollo Agropecuario. Y, y toda la Corfo estaba metida en ese plan. Yo diría que ese plan tuvo un gran, un gran efecto hasta el día de hoy, y es que estaba basado en que la agricultura chilena. Eh, tenía que desarrollarse so, eh, sobre la base de la fruticultura. Idea que no era muy compartida por mucha gente, ¿no? pero con cierta visión del futuro creo que se acertó y, y se hicieron muchas cosas en ese plano para desarrollar la fruticultura en términos más modernos y eso fue el resultado de ese plan. Pero estuvimos en, 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 muchas, otras, en muchas otras actividades. Toda la, el, la celulosa, por ejemplo, se desarrolló, eh, las comunicaciones partieron de allí, las telecomunicaciones, Entel fue creada como filial, filial de la Corfo. O sea, una, había una gran actividad y por eso yo lo recuerdo, recuerdo esos años con, eh, con mucha gratitud y simpatía por toda la gente que conocí y porque fueron mis años donde creo que aprendí más también sobre la realidad chilena. Por una ley se estableció que los, los diputados y senadores deberían participar en el, los directorios de las empresas o del estado ¿no? y, y, y entre ellas la Corfu. Entonces eh, a, mí, a mí me tocó volver a la Corfu ya no como ingeniero o como funcionario, sino que como miembro del directorio, ¿no? Y también aprendí mucho ahí, porque ahí es donde se discutían las cosas principales. Ahí fueron mis primeros encuentros, encontrones diría, con personeros de la, de la derecha, porque eran miembros del directorio también el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, o sea, todos los empingorotados, eh, grandes empresarios de este país. Y, y, y por supuesto ellos ya ten, no les gustaba nada lo que hacía la Corfu, y en general, en general trataban de que, de que no se hiciera, ¿no? que era mucha plata, que era plata perdida, etc. Bueno, ahora ellos mismos son los dueños de estas empresas que se construyeron en aquella época. ¿Su familia era liberal o era de izquierda? Bueno, mi padre era italiano, eh, llegó muy, muy, muy pequeño a Chile. Eh, se formó, se formó en Chile, digamos, en su juventud, etcétera, pero nunca quiso, quiso nacionalizarse, siempre se mantuvo como italiano. Él era se formó solo, se puede decir, porque tenía muy poco estudio. Y era de, de ideas liberales, diría yo, más bien, ¿no? De ideas liberales. No, no le gustaba mucho la política pero la seguía de cerca yo me fijaba que compraba diario compraba el topase por ejemplo que era lo que fue lo primero que a mí me empezó a interesar la política por las caricaturas las bromas que salían en, en esa revista satírica eh, por el lado de materno mi, mi madre era matrona tampoco militaba en ningún partido pero giraba un más en la, en la idea de que en el, en el norte de Chile tuvo mucha influencia, como se sabe, eh, Arturo Alessandri Palma, el león del Tarapacá, como le decían. Y en el norte muchos pequeños comerciantes, como, como fue mi abuela que tenía un pequeño hotel en Caldera, eran alessandristas, se, se definían como alessandristas. ¿no? Y de ahí viene que el, el hecho de que en el norte... Curiosamente, nunca la derecha conservadora católica nunca tuvo fuerza hasta el día de hoy. Ahora ha cambiado un poquito la cosa, pero, pero no tenía ra 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 raíces. En cambio, la derecha liberal, lo, lo que en aquel tiempo era el Partido Liberal, ahora en parte Renovación Nacional, sí tenía. Porque eh, proviene del liderazgo de la época del, del viejo Alessandro y Palma. Era un personaje muy importante para mucha gente. ¿Qué año ingresa usted, don José, al Partido Comunista? ¿Qué personas influyen en esa decisión? Bueno, eh, yo, como contaba, estaba en la universidad cuando me empecé a interesar por la política, pero no pertenecía a ningún partido a ninguna organización juvenil eh, y, y la verdad es que me dedicaba más bien como se, se dice a matearme con, con las materias de economía que era lo que me fascinaba pero poco a poco fui entrando y la primera persona que ya me planteó de frente eh, el, el tema fue Senia en el sentido de que ella sí estaba militando o eh, subrepticiamente, o sea, clandestinamente porque el Partido Comunista estaba en la ilegalidad y ella debía estar, haber estado en la juventud pero como era agrandada, como decimos eh, entonces estaba metida con gente de más edad y eh, circulaba en los, en los círculos in, intelectuales de, de aquellos años ¿no? ahí yo conocí a, a muchos intelectuales Estuve en la casa de Neruda más de una vez, en algunas fiestas para reunir fondos, y ella era la más activa. Entonces, bueno, ella me dio a conocer el lado humano, por así decir, de, esta, de estos personajes que se llamaban comunistas, y que yo no los veía de lejos nomás. Eh, ese fue un acercamiento. Y bien de lejos, porque votó por Ibañez. Efectivamente. Pero la otra influencia grande que tuve yo fue de un. Eh, economista brasileño que compartió conmigo un curso de posgrado en la, en la CEPAL, en la Comisión Económica para América Latina. Es eh, un curso anual que estuve yo, eh, habíamos economistas jóvenes de, de toda América Latina, y entre ellos venían dos brasileños. Y era muy simpático, con ellos nos reuníamos participábamos en fiestas, pero hablábamos de muchas cosas serias. Y uno de ellos, que era mayor que nosotros, era muy inteligente. Nunca dijo qué lo que, que lo que era, pero después, después me di cuenta que era militante, comunista, activo en Brasil. Y él entonces nos pasaba libros, a mí y, a, y al otro brasileño. Léanse esto, decía. Así, haciéndose el tonto. Mire qué interesante puede ser este punto y fue no nos fue metiendo literatura marxista y, y ahí yo ya coincidiendo con lo que había pasado con el gobierno de Ibáñez viendo que que no se podía hacer un gobierno eh, si no era homogéneo con una sola línea con una eh, desde luego con una línea de izquierda entonces me pareció que lo mejor era entrar directamente al Partido Comunista así que entré clandestinamente el el mismo, el mismo mes que me casé. Me casé dos veces, me casé con el partido y me casé con mi mujer. ¿Tiene algún cargo? Bueno, eh, en el partido he estado eh, en todos los niveles, pero eh, la característica principal fue que como eh, los primeros años, hasta que declaramos nuestra calidad de militantes comunistas en el Congreso, eh, fue una labor más bien de estudio, eh, una labor de estudiar más, por ejemplo, la economía marxista, la teoría, estudiar el capital. Teníamos un grupo de gente con la cual hacíamos esto, estas reuniones todas las semanas. Habían obreros, habían ingenieros, habían economistas. Eran muy interesantes. Y, y entonces eh, eso me fue... Eh, digamos solidificando más la, las ideas que yo tenía, ¿no? Y cuéntenos qué alegrías y qué dolores le ha traído la militancia. Bueno, yo diría que dolores es no de ningún tipo, sí si algunas, claro, siempre ha habido hay en la vida desilusiones en un momento dado o, o molestias, porque uno piensa de una manera o otro piensa de otro, o porque yo creo que hay algo que se hizo mal, pero no, no, no me hicieron caso, en fin. Ese tipo de cosas me han sucedido como natural. Pero yo entré muy joven a altos cargos de responsabilidad. Tenía 28 años cuando me designaron o me eligieron en eh, miembro del Comité Central. Cosa que no era muy frecuente porque había que estar 10 años, tener 10 años de militancia para ser miembro del Comité Central. Y yo tenía 7 y 8 y hubo varios reclamos, por supuesto. Eh, pero bueno, yo ya tenía una actividad pública y empecé a asumir tareas internacionales. Tuve que viajar a China, fue la primera delegación política grande. allí estuvimos con Mao Zedong y con los líderes de, del mundo entero. Eh, fueron mis primeras actividades en ese plano y luego continuaron. ¿no? De manera que, por otro lado, en la Cámara eh, tenía que asumir la posición del partido y crearla de alguna forma, porque eran materias relativamente técnicas que no, no, no se discutían en el partido. Eh, los que éramos diputados teníamos que estudiarla y ver cuál es la posición correcta en esto. De manera que. Eh, después ingresé a la Comisión Política en el año 65 hasta, hasta casi el 70. Estuve como miembro de la Comisión Política y por lo tanto estuve en el nivel digamos, de mayores decisiones. Acompañé siempre a, a Corbalán en muchas actividades, muchas gestiones durante el gobierno de la Unidad Popular. Eh, Fui miembro en algún momento de un comité regional de Santiago y una actividad muy grata siempre fue el hecho que militaba yo en distintas células de, de, de trabajadores. tuve en células con empleados bancarios, con, me acuerdo por ejemplo que estuve en Almacenes París donde había muchas chiquillas muy lindas y eh, ahí constituimos un sindicato. Fue el primer sindicato de las grandes tiendas que se formó en ese tiempo, ¿no? eh, También fui, fui militante con María Maloende y Roberto Pará en la célula comunista del teatro experimental. Fueron... ¿Con Sotoconil? Con Rubén Sotoconil eh, y varios más, eh, Domingo Piga, en fin. Dos gente muy valiosa, brillante, de gran calidad artística y, por supuesto, yo me sentía feliz con ellos. Don José, ¿y qué siente cuando cuando canta o escucha la internacional? Bueno, a mí me, la internacional me conmueve, me conmueve porque me ha tocado escucharla en muchos idiomas a, a través de mis viajes. A través de reuniones, congresos internacionales, en Europa, en Asia, en fin, y siempre eh, eh, la, he, la he escuchado en, en esos idiomas, en distintos idiomas. Entonces me parece un símbolo de la hermandad internacional y una de las cosas fuertes que siempre he tenido, he tenido sí, es la idea de que, de que la humanidad es una sola y que, bueno, negros, blancos, amarillos, qué sé yo, todos somos iguales y. Y a la larga estamos, estamos luchando no, no, por, no por los chilenos solamente, sino que por todos. ¿Cómo era ser un parlamentario comunista en el Congreso en esos años? Bueno, tuvimos que inventarnos, como se dice hoy día, eh, esa función. Porque si bien es cierto, diputados comunistas o senadores hubo desde la época de Recabarre, 1924. Eh, y no uno ni dos, sino varios. Después hubo también periodos eh, de clandestinidad, de ilegalidad, ilegalización del partido, y por lo tanto no había, como ocurre hoy día de alguna forma. Eh, de manera que cuando yo llegué, eh, los cuatro que llegamos, eh, primero recibimos una andanada para obligarnos a que dijéramos que éramos comunistas. Del momento en que lo, 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 lo dijéramos, inmediatamente quedábamos fuera del Parlamento, porque así era la ley de defensa de la democracia. Eh, pero eso duró, como expliqué, poco tiempo porque la ley maldita fue derogada gracias a una larga lucha y al cumplimiento de las promesas que hizo Ibañez. Ahora, eh, de todas maneras, éramos minoría, y siempre las minorías tienen problemas con las mayorías en lugares como el Congreso, ¿no? Eh, casi siempre perdíamos las votaciones. Eh, pero, eh, ¿cómo superábamos eso? En, el, en algunos casos, sobre todo al comienzo, lo superábamos de dos maneras. Uno, con una gran disciplina interna. Éramos una sola voz, un solo voto. Nos repartíamos las materias que había que estudiar y lo que decía el que, el que la estudiaba más. Así se hacía, votábamos a favor, en contra, en fin, había que votar cientos y cientos de veces porque se vota, como usted sabe, eh, artículo por artículo y a veces inciso por inciso. Y cada, y cada cosa es eh, importante a veces. ¿no? Entonces eh, había una gran disciplina, cosa que no pasaba en las bancadas adversarias. Nosotros veíamos que de repente se discutían entre ellos, no, si esto hay es que votar a favor, no, en contra. Y se dividían, unos votaban a favor y otros en contra. No había ninguna disciplina, diría yo. Y a ellos les llamaba la atención lo nuestro. Bueno, nos hacían broma, que poco menos que éramos soldados, que veníamos con un libreto, pero no era así. Eh, hubo, había momentos políticos nacionales o internacionales muy duros en que el ataque a los comunistas, dado que existía ese fenómeno llamado el anticomunismo, la guerra fría, etcétera, eh, era bastante duro, había que tener el cuero duro. Y ahí aprendí una cosa mirando también a los políticos del otro lado, ¿no? Aprendí a no mostrar las emociones, a no mostrar las emociones en el terreno político, naturalmente. Porque si uno demuestra las emociones eh, si es impactado por algo que le dicen, se pone nervioso, contesta mal, en fin. Es el adversario se da cuenta de si ha impactado justo en algo que uno lo siente. Entonces había que tener, aprendí a tener una disciplina en ese sentido. Care palo, como se dice <laughs> vulgarmente, ¿no? Eh, bueno, son, son pequeños detalles. Eh, la vida dentro del Congreso mismo, yo no diría honestamente que para mí haya sido muy grata, porque había un cierto estado de tensión continua, por A, por B, por C. Uno sentía que lo estaban mirando y observando en todos los aspectos, eh, y eso no es grato. Eh, claro, cuando ya fuimos una bancada numerosa, roncábamos, por así decir, aunque nunca fuimos mayoría. Y ya fue distinto, ¿no? Ahora el trato nos acostumbramos por el lado nuestro a, a mantener una cierta tranquilidad y calma y a, y a, y a, a debatir ideas y no, y no peleas riñas personales. ¿no? En general el, el, el grupo nuestro no tuvo, no, nadie se salía de las casillas. Por ahí de repente algún garabato quizás, pero en general no era un equipo disciplinado, sí, en todos los aspectos. Una disciplina que se formaba naturalmente porque todo el trabajo partidario era así, tenía que ser disciplinado, organizado, porque si no, no resultaba. Ahora podíamos influir siendo minoría, influíamos de dos maneras. Una, en el trato directo, en la conversación con, con nuestros adversarios momentáneos frente a un tema u otro y también con el apoyo de la gente de afuera. Nosotros siempre llevábamos cuando había asuntos importantes eh, llevábamos gente a, la, a las tribunas, a las galerías y a veces a, cuando había movimientos más grandes se copaban los jardines del, de, la, del, de la cámara, del senado, eh, en la calle había manifestaciones de varios miles, ¿no? Y eso presionaba para obtener tal cosa o para evitar que se dictara tal ley negativa, en fin, eh, siendo nosotros minoría. Y lográbamos bueno, la presencia ciudadana, La, la presencia ciudadana, muy importante. Y y quiere cierto alguien que los parlamentarios entregaban su sueldo al partido y era el partido quien les asignaba una dieta como parlamentario. Bueno, eso yo lo supe eh, el día que Luis Corbalán fue a mi casa y me dijo que te quería hablar conmigo un asunto importante. Y entonces fuimos a conversar a la Plaza del Llano, ahí en el, en el Paradero 4 de la Gran Avenida, y me dijo, el partido te quiere proponer que seas eh, candidato a diputado. Pero no solo candidato a diputado, sino... Te va a proponer que seas diputado. ¿Cómo es la cosa? Bueno, muy sencillo. Eh, me sacó las cuentas, dijo. De acuerdo con el sistema electoral antiguo, el lugar que ocupaba el, el candidato en la lista, una lista de 5, 6, 7, 8, el primer distrito elegía 11, 11 diputados. Y según nuestras fuerzas, eh, podíamos elegir dos o tres. Pero era muy importante el lugar. Eh, y entonces me proponía, me proponía que yo iba a ir en el primer lugar de la lista, con lo cual necesitaba muy pocos votos para poder ser elegido. Por eso me dijo vas a ser diputado. No, no. Eh, sí, porque le dije yo, si, si salgo, si no salgo, voy a salir de la Corfo, me van a echar a otro día. Eh, de manera que sí fue, pero me dijo, pero hay algo más que tengo que explicar. Bueno, me explicó varias cosas en detalle cómo iba a ser el trabajo, pero eh, me dijo, pero hay una cosa muy importante, es la siguiente, tú no vas a recibir la dieta. ¿Cuánto gana? Bueno, le conté, yo tenía un muy buen sueldo porque era jefe de sección de la sección planificación dentro del departamento de planificación y estudio de la corte. Era como un tercer tercer grado, segundo tercer grado, o sea, era un muy buen sueldo. Para, para la administración pública. Y entonces me dijo, bueno, mira, la propuesta, la propuesta no, que te va a hacer el partido es, de acuerdo con nuestro estatuto, tú solo sabes, eh, la dieta va a ingresar a la caja del partido y tú vas a recibir un sueldo neto. ¿Y cuánto va a ser? Tanto, me dijo. O Saqué la cuenta, era poco más de la mitad más o menos un 60% o <laughs> sea una rebaja más o menos sustancial bueno yo más o menos sabía eso que eh, de manera que no me demoré mucho en contestarle y en aceptar porque me parecía justamente una labor que yo podía hacer gracias a los conocimientos que yo tenía no, no porque tuviera experiencia política si yo no, no había sido orador no había sido dirigente estudiantil ni nada de eso, pero sí era economista profesional. En eso me sentía firme y en eso creía que podía aportar. De manera que me pareció buena la idea y precisamente fui el primer diputado economista que hubo en el Congreso. Entonces, bueno, eh, claro, tenía la atención de todo el mundo. A ver qué decía este, 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 este personaje raro, que no, no existía una profesión. La gente ni sabía que existía una profesión de ese tipo. Eh, a raíz de eso, por supuesto, la vida, nuestra vida cambió. Podíamos, de todas maneras, vivir relativamente, relativamente bien, sin grandes lujos, eso sí. Yo fui. La última vez que compré mueble en mi casa, compramos un sillón de cuero, me acuerdo. Y fue el último mueble grande que pudimos comprar. Y las vacaciones las hacíamos gracias a los familiares que nos invitaban por un lado para otro. Pero por mi cuenta, no, no estaba en condiciones de comprar, ni arrendar, ni nada de eso. Por otro lado, bueno, la vida es así. Eh, yo creo que viajé más que si hubiera sido con, eh, funcionario de la Corfu, por razones políticas, por razones del trabajo parlamentario también, tuve muchos viajes y conocí muchos países. Y una de las cosas que más, más eh, me han servido para formarme un, un, mi filosofía de la vida, ¿no? el haber conocido tantos países, tanta gente. De tantos eh, diferentes eh, eh, pensamientos, etcétera. Y usted estaba, lo enviaban en misión como diputado a distintos países, ¿cómo era eso? Bueno, como diputado eh, cumplí varias misiones, pero una, la primera más curiosa fue cuando eh, se realizó en Washington una conferencia interparlamentaria americana, así se llamaba. Invitados, los, los, los invitantes eran los, el Congreso de los Estados Unidos, el Capitolio. Y entonces eh, la, el Congreso chileno designó una delegación representativa de todas las fuerzas y a mí me tocó ir por los comunistas. Eh, fue curioso porque eh, como me entrevistó un, un periodista del New York Times cuando supo quiénes estábamos ahí, eh, dijo, me dijo, usted es el primer dipu, el primer comunista que entra a Estados Unidos desde, me dijo, desde el año 45. Yo mismo no sabía, ¿por qué el año 45? Sí, porque el año 45 eh, estuvo también en Estados Unidos, en San Francisco, en la primera Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando se fundó la Naciones Unidas. Estuvo una delegación chilena en la cual eh, participaba Carlos Contreras Labarca, senador chileno y, y secretario general del Partido Comunista de Chile. Y después de eso, desde el 45, recién ahora era el 63, eh, está usted acá. Y como usted sabe, hay una ley. Eh, que prohíbe el ingreso de los comunistas, de los terroristas, de los... En fin, una lista larga. De, y de los que quieran declarar, o sea, no de los que quieran declarar, los que tengan intenciones de matar al presidente de los Estados Unidos, o sea, no pueden entrar tampoco. Bueno, esa es la ingenuidad característica muchas veces de las leyes norteamericanas. Pero entré, no hubo ningún problema, yo andaba bien asustado, debo decir. ¿eh? Creí que algo me podía pasar y me pasó una, una cosa divertida, ¿no? Resulta que llegamos a Miami primero y, y en Miami yo estaba bastante nervioso. Primera vez que pisaba suelo norteamericano, conocido como tal y sabiendo lo que es la CIA y toda la historia. Y entonces teníamos que atravesar un hall largo para ir a tomar el otro avión que, que salía de Miami a Washington. Y veo unos siento unos gritos y un montón de gente que venía por el pasillo mientras iba caminando, con carteles y todo. Muy, muy agitado, qué sé. yo dije, ya, esta es una manifestación que me están haciendo a mí. Yo pensé. Entonces me apuré un poco el paso y aproveché que había un recodo, así una esquina, y ahí me escondí. Me escondí. Me dejé ahí, así, para que pasaran. Y pasó esta turba. Eran centenares de jóvenes principalmente pasaron y, y ahí me di cuenta que no era conmigo la cosa pero me entró la curiosidad y lo seguí y cuando llegaron a la, a la parte donde estaban los vidrios, la entrada y todo, vi que el avión acab, un avión acababa de aterrizar y venían bajando unos muchachos y qué sé yo, sean. eran los Beatles <laughs> no sé lo lo a conocer ahí, después, después que se me pasó el susto. ¿Y tuvo otras misiones dignas de mencionar? ¿Otras misiones especiales dignas de mencionar? Bueno, tuve una también muy especial, porque me avisaron a las 2, 12 del día que el avión salía a las 3 y tenía que ir a Ecuador acompañando el cadáver de un exilado político ecuatoriano que se encontraba en Chile a raíz de la, del golpe militar que se había producido en Ecuador en esos años. Entonces, bueno, iba, íbamos a ir varios, pero finalmente los otros se, se, no fueron. Así que yo me embarqué con el cadáver en el ataúd de esta persona que no conocía. Y en, el, y en el último momento me pasaron un papelito donde venían los datos de, la, de esta persona. Era, un, eh, era un, un dirigente campesino, neto, campesino indígena, de una zona del, del interior, de, 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 cerca de las montañas, un lugar muy bonito, Ambato se llama la ciudad. Había sido alcalde muchos años, muy querido, muy popular, y había sido exilado por la dictadura en Chile. Entonces la familia lo esperaba y su partido eh, también lo esperaba y querían hacer una manifestación con motivo de su llegada, los funerales. Entonces, eh, pero había una dictadura y, y eh, la dictadura había anunciado que no iba a permitir ninguna actividad. Entonces, cuando yo llego allá eh, a Guayaquil, la familiar y los amigos y todo me, me dijeron: se robaron el cadáver, los militares se lo llevaron. Entonces, ¿cómo? Sí, aquí allá. Pues entonces yo me sentí muy, muy, muy picado, digamos. Dije, yo esta no la voy a aguantar, me la, me la voy a pelear aquí. Eh, habíamos tomado algunas medidas. Y eh, Gabriel Valdés, era, que de ese tiempo era eh, ministro de Relaciones Exteriores, y tenía buenas relaciones con, conmigo y con otra gente. Entonces, él, eh, le, por petición nuestra, llamó al embajador chileno y le advirtió de esto y le dijo que tenía que protegernos y, y que teníamos que cumplir la misión de entregar el cadáver a sus familiares, etc. Entonces, pero los militares no, no hicieron caso, así que tuvimos que salir en persecución con el cónsul eh, en la noche, tarde, porque era, había llegado tarde el avión por unos caminos oscuros y medio siniestro también era la cosa, hasta que nos pararon los milicos. Ahí habían unos camiones con reflectores en el camino y qué sé yo, y nos pararon nos dejaron pasar. Y ahí tuvimos una discusión larga, en fin, pero tuvimos que volver, no, no, no hubo caso. Sin embargo, al otro día, el, el embajador me llamó temprano y me dijo, no se preocupe, está todo resuelto, los militares entregaron el cadáver, Así que se va a hacer los funerales como, como la, familia, la familia lo quiere, etc. Y usted puede viajar a Ambato tranquilamente, no va a pasar nada. macano Partí yo va a Ambato en una, en una micro de esas rurales, en unos caminos perdidos, eh, solo, partí solo, vaya. Y bueno, en Ambato había una gran excitación, estaba la gente en las calles, y tenían ya puesto el cadáver en el. En, en la municipalidad, y había mucha gente, ¿no? Entonces, eh, yo entré ahí y me recibieron como un héroe, pensando que además, lógicamente, que yo era un tal amigo. Ellos no lo veían la parte política, veían que era un chileno que era tan amigo de, de este compañero ecuatoriano que, que se había arriesgado a acompañarlo. ¿eh? Entonces, todo era un ambiente de emoción. Yo me emocioné también. Y cuando llegaba, entonces tuve que asumir el papel. Me di cuenta que tenía que asumir ese papel, como que lo conocía mucho. Y lo conocía solo por el papelito. Entonces me acerqué a la urna, lo miré. Y estaba tan compenetrado con mi papel que se me cayeron las lágrimas, honestas. Pensé, no sé, en ese momento que era un familiar, que era la cena o qué tal, la que estaba ahí en el cajón. Y me quedé así, muy impresionado, y me salieron. Las... Entonces, con mayor razón, me abrazaban. Me... Uy, fue una cosa muy emocionante por todos lados. Terminó la historia en el cementerio. Y en el cementerio, bueno, pasamos por varias calles, eh, rodeados de milicos por todos lados. ¿no? Estaban con la, los, los tanques y qué sé yo. Una demostración como les gusta a veces a los militares. Y en el, en el cementerio, se los Empezaron a, a, a subirse arriba de unas tumbas ahí los oradores y cada uno hablaba, decía algo y ¡boom! desaparecía. Y me voy quedando solo para el final. Boom. Solo, con los tres o cuatro familiares. Todos los demás sí, habían... Si hablaba, si había así que bueno, y yo tuve que hablar, así que le hablé a los familiares nomás porque ya no había más gente. La gente se había desaparecido por completo porque la represión era seria. Hasta el día de hoy... Recibo recuerdos de gente de Ecuador, de esa familia que se acuerda de mi viaje allá. ¿Qué proyectos de ley en los que usted participó considera que fueron importantes? Bueno, fueron, fueron muchos, pero yo le tengo un cierto cariño a un proyecto que presenté el año 67, me parece por ahí. Y fue una de las pocas descoordinaciones dentro de nosotros porque eh, yo lo presenté como por el lado de los diputados y Bolodia en el Senado también presentó un proyecto parecido y fue el proyecto de ley que hoy es ley eh, que crea, que creaba el Premio Nacional de Ciencias entonces es una cosa que yo consideraba muy importante siempre que hay que estimular a, los, a la ciencia, a los científicos, que era una vergüenza que en Chile no se estimulara no existiera un premio. ¿no? Existía el premio de, de literatura, sí, está bien, en materia artística, pero no en materia científica. Y ese proyecto lo acogió, fue iniciativa nuestra, pero lo acogió Frey y, y lo convirtió en ley. ¿no? Entonces, eh, y, tocó, y tocó para mejor todavía que el primer beneficiado con ese premio fue un muy querido maestro, amigo, don Alejandro Lipschus, un gran científico, como todos saben. ¿Y cuáles quedaron truncos por el golpe militar? Yo creo que quedaron varias cosas truncas, obviamente, porque la, la oposición, tanto de derecha como de la democracia cristiana, no, no permitió aprobarla. Lo recuerdo hoy porque con motivo de esta crisis económica han salido a la, salida de la luz fraudes y de una envergadura tremenda. Nosotros proponíamos crear una, establecer una ley llamada el delito económico, que fuera más allá de, lo, de los delitos propiamente conocidos, criminales, como el fraude, y todo eso, sino que, por ejemplo, el, el acaparamiento, la especulación. ¿no? Esto que hoy día se llama la colusión que en ese tiempo no, algunos economistas la considerábamos un, un hecho punible, pero no, no, no había legislación ninguna al respecto. Eh, ese, ese proyecto nunca pudo, porque la derecha le hizo una oposición brutal, tremenda, ¿no? siempre se opuso a que, hubiera, a que hubiera una cosa de ese tipo. ¿no? Ese, esa, entre tantas otras cosas, en fin, la menciono como ejemplo nomás. Y durante su permanencia en la Cámara de Diputados, ¿qué personeros políticos le impresionaron? Cuando yo llegué, eh, eh, la, la, la fancada más grande era la radical, como ya dije. Y habían eh, algunos, algunos eh, parlamentarios que eran, por un lado, grandes oradores, muy buenos oradores. Y, o, o bien, se destacaban porque uno observaba una conducta muy correcta, muy recta, digamos. Muy, si, si ocupaban algún cargo como presidente de la Cámara, eh, se comportaban de una manera que, que uno no podía sino tener el respeto. Y en ese terreno, por ejemplo, muchas veces se lo he dicho a su propio hijo, recuerdo a Jacobo Chausson. Eh, Jacobo Chausson, padre, eh, era. Fue diputado muchos años, un gran abogado, muy inteligente y fue presidente de la Cámara, de manera que lo, lo recuerdo especialmente. ¿no? El, eh, también a Humberto Enrique Freden, su hermana, que fue de Inés Enrique, eh, diputada radical. Toda esa familia Enrique fue la primera diputada. La eh, digo la familia Enrique porque además está Don Edgardo, que ya fue amigo nuestro, ministro de Educación, y estuvo en Dawson junto conmigo también. Eh, Personas muy respetables, muy apreciadas. ¿Qué papel jugó el Partido Comunista en, el, en la Unidad Popular? Bueno, una vez más fuimos, fuimos los niñitos buenos que nos portamos bien, porque... Eh, nosotros nos comprometimos bien a fondo con el gobierno de con Allende, con su persona, con, con, con el programa. Eh, fuimos muy estrictos y eso nos costó muchos problemas en, en que el, el programa se cumpliera en toda su cabalidad, pero no más allá tampoco, sin un milímetro más allá del programa. Eh, y ahí hubo conflictos con los otros partidos de la Unidad Popular, en fin, con, con gente de la izquierda, eh, no del FRAP, el, el MIR principalmente, etcétera. Eh, eso nos costó varias rabias también, porque en, algunas, en algunos momentos tuvimos discusiones con, con Salvador Allende, ¿no? Sobre todo por la cosa militar, porque él nos había pedido a nosotros comunistas, y yo me recuerdo perfectamente porque estuve en la entrevista en, la, en, en, en Guardia Vieja, en la casa, que toda la cuestión militar se la dejáramos a él, no interviniera el FRAP, por lo tanto no intervinieran los partidos. Y, y nos dijo una cosa que puedo repetir aquí, mire yo en ustedes tengo mucha confianza, en la seriedad, pero este es un tema muy fregado y yo no quiero que se... Que, 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 que se ¿Cómo se dice? Que, se, eh, que todo el mundo ande metido en, este, en, en los problemas internos de las Fuerzas Armadas. Lo quiero manejar yo solamente. Nosotros no estábamos muy de acuerdo porque pensábamos de, desde ya que el Ejército y la Fuerza Armada iban a ser un actor importante para bien o para mal, según cómo supiéramos nosotros trabajar o llevar la política con las Fuerzas Armadas. Teníamos algunas vinculaciones con, con oficiales, incluso algunas cosas personales, de amistad. Por ejemplo, yo y Senia éramos amigos de, del padre de Michelle Bachelet, de Alberto, y de su mujer estuvieron varias veces en nuestras casas. Era una amistad nomás. Claro que él era una persona progresista, de idea, de manera que por eso era la relación claro. también, ¿no? Claro. Pero no, no, no es que estuviéramos conspirando ni haciendo cosas por el estilo. Eh, y eh, pensábamos que debíamos influir intensamente, tener un plan para contrarrestar justamente la influencia de la derecha, que se ejercía también de muchos modos, eh, por ejemplo, por vínculos sociales, porque pertenecían al club tal o al club cual, o que le, etc. Eh, así que tuvimos varias discusiones con, con Salvador Allende porque no tomaba medidas que tenía que, a juicio nuestro, to haber tomado con, eh, eh, oportunamente respecto de la salida de tales o cuales oficiales que eran. Reconocidamente golpistas, como Merino, por ejemplo. Entonces, eh, bueno, habían. habían el, el 29 de junio habían dado el Tagnaso también, ya era un aviso, ¿no? Claro. ¿no? Y, y antes que y eso, todavía. Antes también. El pero caso de Schneider también. El así caso que, de Schneider. Sí. Bueno. Eh, ahora, eh, yo, bueno, personalmente como ministro. Tenía buena relación con la gente porque siempre tuve buena relación desde el comienzo, desde cuando nos conocimos, eh, en el año 57, cuando yo fui elegido. Él era senador, yo era diputado, trabajábamos juntos, andábamos en campaña juntos, eh, siendo el socialista, yo comunista, tuve en su casa varias veces. Eh, había, había mucha afinidad con él, verdaderamente, pero también había diferencias, obviamente. Pero, pero todas las diferencias siempre con mucho respeto ¿no? con mucho respeto eh, con el tiempo que estuve de ministro y de antes también él me llamaba a veces para algunas cosas y yo me sentía muy bien porque me sentía mal porque me consideraba demasiado joven para para que me tratara digamos con el respeto con que lo hacía no así es que todo eso porque fue... su desempeño como ministro de economía fue en, un, en el momento en, fue usted su último ministro de economía ¿no es cierto? yo fui sí el último, ministro de economía, el, el último el, en el periodo más álgido en el periodo más álgido sí. ¿Cómo, ¿cómo fue? pero él sabía que conmigo no tenía problema en ese aspecto porque él sabía que yo estaba al tanto de todo lo que se estaba haciendo se estaba haciendo antes con el anterior ministro desde el comienzo yo participé en la elaboración del programa participé en la designación de los cargos de economía de, 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 en el área económica los cargos principales junto con otro con un equipo eh, así que teníamos una relación de mucha afinidad no, Era, no había que hablar mucho para ponerse de acuerdo y, y él tenía mucha intimidad con nosotros, me acuerdo una vez que estaba agripado estaba bastante enfermo y se quedó en la moneda a dormir ahí. Tenía un, un cuarto, un, un rincón por ahí. Y, y a pesar de estar bastante enfermo, pero en un asunto muy, muy importante, nos llamó. Y fui yo con Corbalán a conversar con él. Era nada menos que el problema de si sí sobre el tema de, de la participación de los militares en el gobierno. Y, y así, con esa intimidad, digamos, a las 10 de la noche, ¿no? había, había consultas con él permanentemente. ¿no? Y generalmente estábamos de acuerdo. Así que no tuvimos problemas en ese aspecto. ¿Qué significó para usted el 11 de septiembre de 1973? Bueno, el 11 de septiembre fue una fecha que, si bien es cierto, nadie la podía anticipar, pero sí estaba en el aire la posibilidad de, de un nuevo intento de golpe de Estado. Y más aún los últimos dos meses, eh, o un mes y medio, a raíz de, del incidente, la provocación que le armaron a, al general Carlos Pratt cuando era comandante en jefe, eh, y él en, un, en, una, en una actitud que para mí fue sorpresiva, porque era un hombre muy sereno, muy lúcido, muy claro, en general, a pesar de que todo ese periodo fue muy, muy duro para él, eh, ahí no sé si perdió los estribos o ya dijo, ya no doy más, y presentó su renuncia. Era tan fuerte la presión que se ejercía sobre él, sobre su mujer, sobre sus, su, sobre sus hijas, de tantas formas, de tantas forma, tanta maneras, que eh, él ya dijo, lo mismo. No, no puedo seguir, le dijo a Allende. No puedo seguir y por eso me voy. Entonces, y hay gente. Todos sabíamos que si todos hubiéramos sabido que iba a tomar la decisión, habríamos armado una manifestación con 100.000 personas en la calle al tiro, para que no renunciara. Era vital. Porque detrás de él había un equipo sólido, un equipo de él personalmente, donde no estaba Pinochet, o estaba media, pero tenía otros generales como leales y capaces y decididos, como Pickering, por ejemplo, o como Sepúlveda, que nosotros admirábamos mucho, porque eran gente <coughs> decidida una vez que tomaba una, una, una decisión y hacían las cosas, eh, no vacilaban y tenían clara su posición constitucionalista, igual que, que Carlos Pratt. Pero <coughs> renunció él y renunciaron. Los otros, entonces ¿no? ¿Quedamos? nos quedamos huérfanos prácticamente. ¿No? Ellos, a su vez, para abajo tenían toda una estructura. De manera que si alguien hubiera intentado, como intentaron en, en junio, el tanquetazo, eh, y si hubieran querido intentar otro más grande, también habría fracasado. Y habría fracasado además con apoyo con, con el apoyo del pueblo. Pero el, el gran problema es que, es que los golpistas entendieron y nosotros también entendíamos, era que este golpe tenía que ser un golpe total, con todo, con la, todas las, las ramas unidas, dirigidas bajo un solo mando. Un golpe, como dijeron, institucional, golpe de las fuerzas armadas. Después se transformó, y tenía que transformarse en un golpe personal, una dictadura personal de Pinochet. Pero el momento del golpe tenía que ser así, con toda la fuerza. Y por eso mataron a, también a muchos soldados, en, en, esa, ...en las horas previas al golpe... Eh, ...era esperado, por eso digo... ...yo como... como, como ...desde que entré en la política... Eh, ...decidí prepararme... En, ...para todos los aspectos de lo que es la vida política... O sea, cárcel, exilio, muerte, tortura... ...y en qué consistía esta preparación... ...simplemente en, en leer, bueno... ...desde, desde muchos desde joven... Leí mucho, mucho sobre, eso, sobre historias de este tipo, de lo que le pasó a la gente, tal o cual, lo que fue la guerra, en fin, memorias, y como que uno eh, se prepara anímicamente, bien. De manera que para mí, para mí el golpe, de lo, desde ese punto de vista muy personal, fue un alivio, porque salí de una tensión, de una cosa que, que la teníamos todos en la cabeza y en el corazón que iba a ser terrible, no tan terrible en todo caso, como fue para mucha gente, eh, pero que tenía que venir, que, que ya era imparable, a esa altura, a esa altura. Nosotros antes estábamos convencidos que podíamos detener, podíamos detener el golpe, podíamos evitar una dictadura, si hubiéramos hecho A, B, C y D, las cosas que, que sabíamos, que pensábamos que, que había que hacer. No se hicieron. Y ya al final no había nada más que hacer, con, con la renuncia de Pratt, por último, quedamos a la intemperie. Y de manera que estábamos preparados, en el partido estábamos preparados teóricamente, es decir, no estábamos preparados suficientemente. Se había decidido ya con meses de anticipación de que si venía una dictadura teníamos que hacer esto, lo otro, lo de acá, lo demás ya vivir en la clandestinidad, etcétera, todo lo que eso significa. Y yo también estaba, estaba eh, participada de esa preparación. Pero varios de, lo, de, de nosotros, entre ellos yo, no tuvimos en cuenta todo lo que había que tener en cuenta. Por ejemplo, dos, dos refugios y no uno solo. Desde esa, esa vez, yo siempre trato de tener dos cosas, por si me falla una. Si tengo dos lápices, tengo que andar con un lápiz, ando con dos lápices, <laughs> por si acaso. Y, y esa vez tuve solamente un refugio muy bien preparado, muy bien estudiado, pero que me falló por una circunstancia muy especial. Fue que en el barrio el, el amigo mío este eh, fue allanado por, la, por carabineros del sector. Fue allanado y, y por, por, no tenía nada que ver. Lo que pasó fue que andaban buscando a los famosos periodistas, eran famosos. Los Gómez López, Mario Gómez López y José, y José Gómez López, que vivían o, o tenían la familia en la casa vecina a la de mi amigo. Entonces aprovecharon también de registrarla, qué sé yo, y se asustó. Y me mandó a decir que no. Me quedé en el aire. Yo mandé a, mandé a, a su casa a, a mis dos guardianes, porque los vi. No, no, no temeroso, sino sumamente preocupado por su familia, por sus hijos. Nosotros sabíamos que venía el golpe, pero no sabíamos cuándo ni cómo, que era lo más importante en, en todo caso. ¿no? Y por eso, eh, ni tampoco después la evolución que tuvo el carácter eh, terrorista que, que, que adoptó la política que, que siguió Pinochet. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, no estábamos en condiciones de prever todas estas circunstancias y, y organizarnos de tal manera, digamos. Sufrimos pérdidas, varios caímos presos, entre ellos también Luis Corbalán. ¿no? Yo caí al, al cuarto día más o menos. Y, eh, pero el partido se recuperó poco después. ¿no? logró recuperarse, sin embargo tampoco esa recuperación, mientras estábamos presos, nosotros sabíamos lo que se estaba haciendo, lo que pasaba, esa recuperación eh, de repente eh, sufrió un retroceso muy grande porque ahí eh, empezó a operar ya una máquina terrorista muy fuertemente organizada con, con la DINA, con Contreras, con la Fuerza Aérea, por otro lado con otros grupos que se formaron, en fin, eh, destinados a, a, a no a, a impedir el funcionamiento, sino que a liquidar nomás físicamente a todo el que pudieran. <coughs> Yo tuve una una entrevista, es decir, una eh, reunión muy breve el día lunes en la mañana. En medio de todo este ajetreo que ya se, se veía venir en, en el partido. El y, lunes 10 de septiembre. El lunes 10 no, de septiembre. No. Y, y ahí entonces la reunión, que era la reunión del secretariado, cuatro o cinco personas, estaba Luis, Luis Figueroa también como presidente de la CUT. Y ahí se estaban tomando una serie de medidas. Pero eh, lo que el partido estaba preocupado, de acuerdo con él también Allende, eh, era de eh, llamar al plebiscito, porque esa era la única salida no armada, porque la armada tampoco era posible ya a esa altura, la única salida no armada para desbaratar el golpe. Y tan eh, cierto resultó esto que, que cuando Pinochet supo y los otros jefes militares postergaron el eh, perdón, adelantaron el golpe. El golpe lo tenían preparado con toda calma para el día viernes de esa semana y lo adelantaron para el día martes. ¿Por qué? Porque ayer estaba preparando su discurso para pronunciarlo en la Universidad Técnica, o tal, Universidad de Santiago, donde iba a hacer una propuesta muy concreta sobre un plebiscito para decidir si lo perdía se iba, si lo ganaba se quedaba, y se aprobaban tales y cuales reformas constitucionales. Esa era el proyectos. Y por lo, los sondeos que nosotros teníamos dentro de los partidos, sobre todo el Partido Demócrata Cristiano, esa propuesta eh, a un gran sector le gustó, estaba de acuerdo, le parecía una salida legal, una, una salida legítima, consultar al pueblo. Entonces, había una gran expectación y yo llevé una carta del de partido oficial, formal, a la moneda. A, justamente había una reunión de, 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 un, de varios ministros y, y Allende estaba esperando esa carta, la había pedido que dijéramos nosotros si estábamos no de acuerdo, bien a pesar de que se lo habíamos dicho verbal, verbalmente. Entonces yo entré y se la dejé, eh, se, eh, se la pasé a Allende, la abrió, me hizo un gesto. Yo no tenía que estar en esa reunión, así que me fui. Eh, fue la última vez que lo vi yo a Allende. Después eh, conversé con los ayudantes, otras cosas, el lunes. El martes me fui al ministerio, como de costumbre, a las 8 de la mañana, acompañado con mi guardaespaldas en auto, a preparar las cosas de es decir a, a dejar arreglado como quien dicen las cosas que no hubiera papeles que se prestaran y aprovecharan para para culparnos de cosas en fin y después partí a mi refugio a un primer refugio que era un, una fábrica la fábrica textil Chiteco una fábrica de, que, que hacía toalla donde la mayor parte eran mujeres pero ese día estaba muy decidida todas las primeras horas de la mañana Usted ya usted ya sabía antes de las 8 de la mañana que, que estaba que ya los militares estaban en la calle. Sí, yo sabía por la radio todo lo que Chile ya sabía, ¿no? Y además, lo principal era, era saber si era, era golpe institucional o no. Y era golpe institucional, no había por dónde agarrarse de ningún regimiento. Que hubiera habido un solo regimiento en Santiago habría habido resistencia. Porque tengo entendido que, las, por ejemplo, esa noche del 10 de, enero de septiembre de 1973, las carreteras ya estaban tomadas por los militares, ¿verdad? Ya había movimientos militares. En, en gran parte, sí. Valparaíso, ya la Marina estaba actuando. A mí me llamó el, 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 el lunes en la noche Alfredo Jadrysic, decano de la Facultad de, Econom de Medicina y amigo mío, eh, para decirme que tenía información muy fidedigna de que venían tropas del Regimiento Guardia Vieja de los Andes, mm. en camino a Santiago, con un montón de, de tropas ahí. Eh, de manera que estábamos, estábamos, digamos. yo dormí tranquilo, aunque parezca ridículo, tranquilo porque como que ya la tensión me estaba bajando ya vamos a enfrentar finalmente este golpe que es un fantasma que anda dando vuelta por aquí y hice todo lo que había que hacer pero como digo eh, me falló el refugio y por lo tanto la perspectiva de quedarme en chile clandestino todo el tiempo que era mi, mi deseo no, no lo pude cumplir tuve tres años preso y después me echaron a pesar de que yo no, no nunca quise ni acepté el exilio. ¿Usted fue tomado prisionero de las fuerzas armadas? ¿Cuánto tiempo estuvo preso? ¿En qué campos de concentración estuvo? Nos llevaron el, el, el día que yo fui detenido al otro, al otro día en la mañana estaba en la escuela militar ahí sufrimos unas cuantas vejaciones en fin eh, pero nos llevaron en, eh, en un avión hércules que salió a los cerrillos a mediodía con rumbo desconocido. Nadie, nunca quisieron decirnos nada. Y solamente nos dimos cuenta un poco por dónde iba el avión y qué sé yo, que íbamos al sur. No como algunos de nuestros compañeros presos, que eran muy optimistas y decían, no, si no, no, nos van a dejar en Buenos Aires. Era un poco ridículo, pero había siempre hay... De todos. qué gente iba en ese avión? Éramos como 30 o 35. Estaban varios ministros, subsecretarios, directores de servicios, en fin, una selección que hicieron ellos a su gusto, no sé, sin mayores eh, explicaciones. Pero las autoridades más cercanas allá. Sí, en general, lo, lo, la mayoría de los, de, de los ministros, algunos ministros, eh, evidentemente por ingenuidad, se fueron a entregar porque salió un llamado por la prensa el día 11 o el día 12, en el, en el caso mío unos o dos días, salió en el Mercurio, se buscan, como, como en las películas a los, a los bandidos, ¿no? se buscan dos puntos y figuraba pues, en segundo tercer lugar mi nombre, José Cademartre Díaz, el segundo pillo mío es Invernici. Eso fue una gran cosa porque mi mujer pudo sacar plata del banco. Los pocos pesos que nos quedaban, el cajero, que estaba muy asustado cuando ella fue, dijo, pero asustado de todo, dijo: Cademar Toridía. Ah, no existe Cademar Toridía. De manera que esta orden no, no le afecta a usted. Saque su plata nomás. Cademar Toridía, sí. sí. No, no, no tiene ningún problema. <laughs> Así que saca, sacó los pocos pesos. Eso me revela que. Esa lista fue confeccionada fuera, fuera de Chile. Ese es un pequeño detalle que demuestra. Y efectivamente, la CIA hizo sus listas, las, te, las tenía preparadas, entre otras cosas. Eh, de manera que estuvimos ahí en, en Dawson ocho meses, en una situación bastante incómoda, por decirlo menos. Yo fui detenido con mi lindo terno de ministro recién estrenado en medio del barro, la nieve y todo. Teníamos que ir al bosque a, 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 a sacar leña para poder pasar el frío. Eh, bueno, una parte de labor de, de, ¿cómo se llama? de eh, trabajo forzado, porque bueno, era forzado, pero por otro lado, yo. Eh, gocé del clima de la zona todavía no era un, un invierno tan si estaba terminando el invierno y la isla Dawson, un poco conocida por la gente una isla magnífica maravillosa hay que conocerlo tal como lo escribió en, en mercurio por esos meses defendiendo de que estábamos muy bien tratados alguien que conocía a esa isla un, una familia alguien de una familia muy rica del sur eh, hizo una descripción del paraíso que era Dawson y no dejaba de tener razón, claro que era ironía, ¿no? Decir paraíso, una cosa que lo dijera uno porque estaba saliendo de, 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 del clima político de Santiago y estaba en plena naturaleza. Aproveché de bajar un, unos cuantos kilitos porque como ministro uno estaba obligado a ir a comer a cada rato. Eh, eh, desde ese punto de vista fue grato. También fue grata la convivencia con los compañeros de todos lados. Muchos gestos emocionantes, mucha solidaridad, mucho cariño entre nosotros, espontáneo. Eso era muy grato para todos. Y también cuando hubo ya posibilidades de lectura, poder estudiar. Yo me puse a estudiar alemán. Gracias a mis tres años de preso aprendí bastante. Pude no hablar, pero traducir y leer. Hasta el día de hoy, de lo que me alegro mucho. También aproveché de leer cosas que siempre quise leer y no tuve tiempo, como por ejemplo las obras de Shakespeare, eh, con apuntes y todo, la, cuadros de Picasso, altos que mi, mi, mi mujer me conseguía después, más adelante, que me permitieron eh, escribir. Tengo por ahí unos apuntes sobre, sobre la pintura de Picasso, porque fui siempre muy admirador de él. Eh, y unas cuantas cosas más, por eso es cierto de que la cárcel puede ser una universidad. Les, permitieron, for, eh, ¿Les permitían entrar libros? ¿Formaron una biblioteca? Porque, por ejemplo, la experiencia uruguaya en el penal de libertad, ¿ellos pudieron armar un, una, una biblioteca muy importante por la gente que llevaba...? Sí, al comienzo, por supuesto, nada, ¿no? Pero pasado cierto tiempo se relajó y empezaron a permitir libros de todo tipo. O sea, hacíamos bromas porque alguien una vez pidió el capital y la, la censura, porque había censura, los carabineros dijeron, ah, el capital está bien. Y lo dejaron pasar. No, no tenían ni idea quién era el autor. Eh, de manera que sí, pudimos leer mucho estudiar, hacíamos grupo, eh, tanto en Dawson como después en ritoque, que condiciones fueron más favorables. Y, y aprendimos mucho de todo eso. Cuando usted es liberado, sale al exilio, ¿no? ¿Sale con su familia? Bueno, a mí me expulsaron, fui uno de los últimos, sí expulsados en eh, noviembre del 76, ya habían pasado sus buenos tres años, y eh, simplemente no me preguntaron nada, sino que un, de la noche a la mañana, bueno, más o menos sabía, eh, me llevaron al aeropuerto y me embarcaron en un avión eh, de la Air France, me acuerdo con destino a Caracas, que no, yo, yo había pedido para poder encontrarme con mi hija, Yanina, que había sido eh, expulsada eh, mucho antes por, por ser eh, revoltosa estudiantil del Liceo Manuel de Sala. Eh, entonces eh, no la veía, hacía tres años y e hicimos una parada ahí. En el avión... Eh, me, estaba esposado hasta el momento en que él ya iba a partir entonces se fue el policía pero ya un, después de una hora de vuelo el capitán me invitó a tomar una copa de champaña por la alegría de, de llevarnos dijo de, a la libertad iban otros personeros iban también otros personeros ¿Y usted pudo salir con Senia? O solo? Bueno, salimos, salí solo y después al mes pudo viajar. Senia con, me acompañó con mi hijo menor que tenía 18 años, estaba terminando su, su eh, humanidades en el Instituto Nacional. ¿Y usted vivió durante su exilio, durante todo el tiempo en Venezuela o estuvo en otros países? En Venezuela permanecí seis años y eh, fueron años bien intensos. Por un lado, trabajé en la universidad, hice clases en la Escuela de Economía de la Universidad Central, Inve hice investigaciones en el Centro de Estudios del Desarrollo, también un instituto universitario. Eh, y la otra mitad del tiempo, porque eso era mediodía nomás, la otra mitad eh, me dedicaba a, a, a la organización política de los exiliados. En Venezuela llegó a, a haber hasta 80.000 exiliados. Una parte eran exiliados económicos, como se llamaba, porque aquí vino la crisis del 76, etcétera. Y entonces tu, mucho, mucho, muchos trabajadores fueron a, a, a Venezuela, que pasaba por un periodo de auge por el petróleo, etcétera. Entonces, eh, en todas las ciudades de Venezuela habían chilenos. Habían profesores en las universidades, obreros en la industria, en fin. Y formamos grupo. Entonces eh, hacíamos bastantes cosas, no solo la denuncia de los crímenes, también ayuda, mandábamos ayuda económica para acá, recibíamos a gente que viajaba, o que iba a Europa o otros lugares, eh, mensajes cifrados eh, de adentro a afuera y de afuera para adentro. Teníamos la prensa toda la semana, llegaban todos los días, estábamos, estábamos al día. Y lo interesante también es que entre los años 76 y 80, y menciono específicamente el 80 porque fue el año del plebiscito, muchas cosas cambiaron. Hasta el 80 formamos un grupo llamado, que se fue, la dictadura nos tenía fichados, se llamaba Grupo Caracas. ¿Quiénes eran? Habían socialistas, radicales, habían demócratas cristianos como Jaime Castillo y y después Renan Fuente Alba, que fueron también eh, expulsados del país, ¿no? Radicales. Eh, de tal manera que formamos un grupo de una especie de alianza democrática, pero completa, porque estábamos los comunistas también. Y preparábamos, eh, hicimos varios seminarios, preparábamos ya ideas y cosas como para el futuro. Y, y eso molestó mucho a la dictadura. Intentó varias veces que deshacer, reclamar, y qué sé yo. Pero el gobierno de Venezuela se portó muy bien en eso. No nos dio ayuda material a los exilados, no. Cada cual se las rascaba con sus propias uñas, a diferencia de Europa, Suecia, en fin, otros lugares. Pero eh, había trabajo, había posibilidades, y se podía vivir bien ahí, en ese aspecto. Después estuve en otros, en otros lugares. Estuve en Cuba un año. Estuve en Alemania el resto del tiempo, casi cuatro o cinco años. Usted vivió un año en Cuba. ¿Cómo eran las relaciones del Partido Comunista Chileno con Cuba? Bueno, ellos fueron siempre muy solidarios con nosotros. Eh, he sabido qué diferencias hemos tenido. Tuvimos, eh, antes del triunfo de Allende, al principio el propio Fidel no creía en la posibilidad de ganar las elecciones. Después, antes de, de, de la elección misma, él cambió su opinión y durante el gobierno las relaciones fueron muy estrechas. ¿no? Eh, después, en el exilio, ellos recibieron a mucha gente también, de todos los partidos. ¿no? Y finalmente, bueno, fue el apoyo para la formación de los, de los movimientos armados, como el Frente Patriótico y otros, eh, con la ayuda de ellos, que ha sido reconocido usted tuvo la oportunidad de conocer a fidel castro qué opinión tiene de él bueno yo lo conocí cuando él vino a chile eh, el año 71 eh, en una visita que eh, desgraciadamente se prolongó demasiado políticamente no hubiera sido más conveniente que hubiera sido más corta pero era una cosa muy muy curiosa si se quiere Fidel es un hombre muchas parentes, muy transparente, eh, eh, cuando se le ponen en la cabeza ideas, eh, por así decir, no políticas, sino humanas, como era esta, yo quiero conocer Chile, estoy loco por conocer Chile, siempre decía eso antes, realmente le interesaba, pero enormemente, Chile, y se había estudiado la historia de Chile, la geografía de Chile. Y entonces le mandó a decir a Allende: Yo quiero ir a tal parte, a tal otra, para tal, tal cosa, quiero ir a Punta Arena por tal otra. Es sí, decir, tenía como quien va. Y ustedes no se tienen que preocupar nada. No se preocupen del protocolo ni nada. No, déjenme a mí eh, como que voy a pasar unas vacaciones por allá. Ese era el tono. Y Allende le decía: Oye, Fidel, no, oye, si aquí la cosa está que arde, no, 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 no podemos estar preocupado de tu seguro, no solo de tu la seguridad, viga. sino también los aquí van a haber líos porque la derecha va a va, 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 va hacer cualquier cosa, en fin, No se preocupen. Y, que se, ese, y después cuando ya estaba aquí, bueno, un día me, me llamó Allende para almorzar con él, para hablar de economía. Estuvimos ahí conversando largamente de economía. O sea, él conversaba más, porque como todos sabemos, es difícil, es difícil eh, que, que, de interrumpirlo, pero sabía bastante, ahí me demostró que sabía bastante, sacaba sus cuentas, sus cálculos, comparaba la economía chilena con la de Cuba, él estaba entusiasmado con Chile, por las posibilidades, decía, ustedes tienen mucho más posibilidades que nosotros, sacaba las cuentas, las divisas, esto, los recursos, en fin, eh, por lo menos en, esa, en, esa, en ese momento estaba así, hubo un otro momento en que estaba muy pesimista, y decía que esto no iba a durar, Hizo un viaje al norte, estuvo en Iquique, eh, conoció las salitreras, cosa que había leído mucho sobre recabar, en fin. Y cuando volvió, estuvo en una, en una comida y una reunión privada allá en el Arrayán, donde el partido tenía una parcela muy rica con una piscina donde íbamos a veces en verano. Ahí lo recibimos y él habló y nos emocionó tremendamente. Hablando de lo maravilloso que eran los chilenos del norte, los obreros, los mineros y qué sé yo. Hizo una poesía de todo de todo ese viaje, de ese viaje al norte. Entonces, y después en la noche, en el mismo lugar, estuvimos como hasta las 2 de la mañana comiendo con él. Pero él comía poco y se paraba y empezaba a hablar, qué sé yo. Y había que interrumpirlo, ya después lo echamos por... por eh, lo interrumpíamos nomás pero un hombre muy lúcido es una maravilla escucharlo hablar generalmente está así eh, estaba eh, con una claridad mental extraordinaria entonces uno se quedaba con la boca abierta escuchándolo o sea cómo iba deduciendo cosas no deduciendo de esto de este otro de este otro y entonces fascinante como a todo el mundo no hay quien no haya quedado fascinado con Fidel Castro y, y con razón ¿Cómo ve ahora la situación de Cuba, hoy, con Obama electo en Estados Unidos, con el posible cierre del campo de concentración de Guantánamo? Yo lo veo sumamente interesante lo que está pasando. Aquí se, están abriendo, se está abriendo una nueva etapa. Primero, por, por, las, por el hecho de que haya triunfado Obama, como lo, lo que, por lo que representa. ...del punto de vista no cierto racial... ...pero también de un cierto punto de vista político... ...de formación... ¿no? ...al menos por lo que sabemos... ...de lo que él planteó durante la campaña... ...las cosas que quería hacer... ...en fin, el enfoque general muy positivo... Digamos. Eh, ...eso ya es un factor nuevo en la política... ...después de 10 años de gobierno, del gobierno de Bush... ...y más otros tantos años de, de, de Reagan y de Nixon... Es decir, los, los gobiernos conservadores, reaccionarios de Estados Unidos han sido la, la, la mayor parte del tiempo. Esto es un cambio. Yo, en principio, mejor que, que lo de Kennedy, mucho mejor. Y, y siempre, eh, hoy, todo el mundo está comparándolo con Roosevelt. Y tiene muchas, muchas cosas semejantes. Bueno, segundo, la crisis. La crisis económica es una crisis totalmente inédita, histórica una crisis que nunca se había presentado, eh, se compara con la, los años 30. Eh, todo indica que aquí el remesón, eh, es decir, eh, la catástrofe económica que, que todavía está en pleno desarrollo va a ser la más grande de los últimos 50, 60, 70 años por lo menos. Comparada con, con la depresión tal vez del, del, de los 30, no sea tanto porque esa fue la, la primera pero esta es más importante porque es la primera mundial total o sea todo casi en el, los mismos días de un día para otro la economía se, se hundió en tres meses en el mundo en todo el mundo no, no se ha librado nadie entonces otro factor interesante nuevo eh, tercero diría yo que también nos, nos encuentra los países de América Latina en una nueva situación hay una cantidad de gobiernos de izquierda eh, que han demostrado ganar, poder ganar las elecciones eh, y mantenerse en el poder, lo que no pudimos hacer nosotros. O sea, yo me alegré lo de Venezuela, conociendo allá y, y, y habiendo vivido, porque eh, Chávez es, es la reivindicación de Allende. No, se puede ganar una elección en forma democrática por una fuerza de izquierda revolucionaria y se puede mantener en el poder a condición, claro, de tal y tal y tales tale cosas, ¿no? Y ya vemos que en Bolivia, por ejemplo, hay un gobernante que no, ni siquiera se ha oído intento de golpe de Estado, de militares, cosas rara. Lo mismo pasa con otros, otros países, con Ecuador, en fin. De manera que ese tercer factor es, es también altamente novedoso para lo que estamos viviendo. No sé lo que va a pasar al final, pero creo que, que hay que estar muy atento porque hay oportunidades y... Y, y mejorías para la gente, posibilidades de mejorías muy grandes. Y por la, por, la, por la función que usted cumplía, bueno, usted después luego vivió en Alemania, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Cuáles fueron los viajes más interesantes que usted vivió, ya sea por sus logros o por los personajes por los, con los que tuvo que interactuar? Bueno, eh, tuve muchos viajes, efectivamente, casi pasaba más, más, la mitad, más de la mitad del tiempo viajando, distintas conferencias, campañas de solidaridad, en fin. Una de las que recuerdo muy grato fue cuando estuve en, en Londres, eh, me tocó estar esos días con el Inti Jimani y el alcalde de Londres eh, de ese momento. Un personaje muy importante de la política británica eh, era muy hincha de los chilenos. Y él le dio una manifestación, un cóctel a los Intigimani eh, conmigo, con, que era el político que estaba ahí destacado. Me invitó a la Cámara de los Comunes. Conocía de arriba para abajo toda la Cámara de los Comunes. Eh, conversamos mucho y nos hicimos bien amigos. Ahora he sabido que él era homosexual y era el primer eh, político homosexual que había ganado una, una elección como alcalde. Livingston se llama. La volvió a ganar después, hace pocos años atrás, por segunda vez. Eh, entonces, eh, a raíz de esa amistad me regaló una corbata, muy bonita. Y cuando, de, poco tiempo después, tuve que hacer un viaje a Australia, y en el Senado, la Comisión de Relaciones Exteriores me invitó a un almuerzo. Apenas llegué, había un grupo y, y por allá apareció uno de los senadores y se acercó corriendo. y dijo: Ah, me dijo, tú también eres amigo de Bob Livingstone. <laughs> ¿Por qué? Le dijo: Ah, oh, tu corbata, me dijo. Parece que a todos, les regalo, a los que le caían, me la misma corbata. Hubo muchas cosas interesantes en los viajes a Estados Unidos de nuevo, porque tuve que hacer varios para eh, hacer lobby, como se dice, eh, en favor de, de la causa democrática chilena en las Naciones Unidas. Desde el mes de noviembre más o menos hasta casi la Pascua. Un mes entero que había que estar metido ahí en la, en la sala de reuniones, a hablar con decenas y decenas de delegados de África de Asia, de todos los países, todos los cuales iban a votar la, la resolución. Y grandes conflictos con la delegación norteamericana, que eh, si bien es cierto, al final eh, se dio cuenta que ya Pinochet no, 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 no iba a seguir, no podía seguir, y por lo tanto le empezó a retirar el apoyo, pero estaba empeñado en condenar igual a Pinochet que al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Entonces quería que en el, la declaración final apareciera la condena a estas dos partes como si fueran iguales, ¿no? Y bueno, había que discutir eso y que se, tuvimos gran apoyo de los mexicanos, siempre. Yo le tengo un cariño muy grande a los mexicanos por, por eso y por otras cosas, porque fueron muy leales y ellos políticamente no tenían mucho que ver con, con lo que fue el gobierno de Allende. Pero eran por tradición. <laughs> Con los yanquis siempre han tenido problemas con los norteamericanos de todo tipo, como sabemos. No sé si por eso o por otras causas, por solidaridad también con nosotros. Nos apoyaban, pero enormemente. Redactábamos juntos. Si uno le decía, no, saca la coma de aquí, ponela allá, o saca tal palabra, pone otra. Ellos muy respetuosos, y diplomáticos de carrera, muy bien preparados. Y sin embargo, eran muy respetuosos. Ahí estábamos varios chilenos. Yo actué con, con Hugo Miranda, por ejemplo, y con otros eh, eh, dedicados día y noche prácticamente a ese trabajo, hasta que sacábamos las resoluciones condenatorias a la dictadura. Estamos hablando del año 80 y 86, 87. 6, 87, claro, por ahí. ¿Y cómo, cuándo vuelve a Chile usted? Bueno, volví eh, felizmente en una circunstancia que siempre la, la soñé, pero no, 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 sal, no salió tal cual. Yo pensaba llegar en gloria y majestad, en fin, con Pinochet caído, en el suelo, preso, qué sé yo, eh, con, con multitudes. No fue así, pero fue algo parecido. La, algo parecido fue porque yo llegué justo dos semanas antes del plebiscito. Y ya noté... Que había un gran optimismo en la gente y un gran eh, alegría anticipada. Parece que la campaña eh, de, de televisión, esto de la alegría ya viene, parece que realmente caló. Y eh, luego me tocó gira en distintas partes, algunas medias problemáticas al norte con, con Saldívar, con el chico Saldívar y con Lago. Porque ahí tuvimos unos encontrones, pero con multitud en las calles. Yo soy ariqueño y fui recibido, pero ¿para qué te digo? Por la gente, por el pueblo, por los comunistas, en fin. Grandes desfiles que se hicieron. En Iquique también, en Antofagasta. Eh, y en Santiago, todo el mundo alegre, feliz, esperando el triunfo. Y así fue. Pero claro, después cambió un poco la cosa. ¿Y su familia? ¿Pudo volver también? Bueno, ¿o mi, con restricciones? De mi familia, el hijo mayor, eh, mi hijo mayor se quedó aquí en Chile, no quiso salir al exilio por ningún motivo y estudió, terminó su estudio en la escuela de ingeniería, después en la católica, alcanzó a estar también eh, eh, relegado en, en, en Bisbiri, eh, con, con por hacer manifestaciones en favor del del retorno de los exiliados. Eh, él se quedó aquí, como dije. Eh, mis otros hijos, mis otros dos, estaban en el extranjero, estudiaron allá, terminaron sus estudios en Alemania, uno estudió matemáticas, eh, ingeniero matemático, él, y mi hija Yanina, que murió el año pasado, eh, estudió lingüística primero en Colombia y después estaba haciendo un posgrado en Moscú. Eh, ellos estaban ya con sus parejas. Con hijos, teníamos nuestros nietos y volvieron inmediatamente, casi al año, antes del año, ya estaban todos acá. El Partido Comunista en esos años 86-87, ya existía el Frente Patriótico, ¿verdad? Eh, ¿Cambió su línea política? ¿Hubo un cambio en su línea política? ¿Cómo? ¿Cómo.? Bueno, sí, yo podría decir que, eh, digamos. Eh, que estaba otros el año, el, año el año 80, cuando fue el plebiscito, yo estaba en Caracas. El plebiscito que armó Pinochet, el plebiscito fraudulento. Y eh, ganó a la mala, como fue un plebiscito fraudulento, como dije. Eh, ¿Qué pasó en nuestro grupo, en el grupo de Caracas? Hubo, una, hubo una, una depresión de ánimo tremenda. Éramos como ocho los que nos reuníamos permanentemente. Yo diría que salvo dos, los otros seis estaban derrumbados. Dijeron, esto significa 30 años más de dictadura. Bueno, yo por, por profesión no puedo ser pesimista, soy optimista, así que... Eh, dije que no, con esos otros dos compañeros, y los voy a nombrar, que porque es <laughs> un mérito, Huepe, eh, Claudio, Claudio Huepe, Claudio Huepe y Sergio Vitar Los dos me acompañaron y fueron bastante serenos para apreciar la situación. Pero claro, pasaron los días, las semanas, meses, entonces, eh, de fondo, claro, había una cosa seria, porque se instalaba, parecía Pinochet, ya... Eh, con todo. Y nosotros, así, los comunistas, a tiempo que estábamos previendo esa posibilidad y hablábamos de lucha armada también. Bajo distintos ángulos. Yo mismo, eh, que soy pacifista mil por mil, no eh, había tocado nunca un arma. Después sí aprendí a usar armas también. Aprendí, tuve un pequeño entrenamiento militar porque había que dar el ejemplo por todos lados. Eh, pensaba que había que defenderse por lo menos, porque nos estaban matando, en los años 76 al 80 nos estaban matando a medio mundo. Y, o sea, la política era de exterminio, entonces aquí no, había, no quedaba otra. Pero habían distintos ángulos, de formas. La cosa es que eh, yo, como iba frecuentemente a Moscú, me encontraba con Corbalán, con otros dirigentes. Estaba al día de lo, que, de lo que se estaba preparando, de lo que se estaba pensando. De manera que inmediatamente después plebiscito el discurso de Corbalán en Estocolmo sobre el tema de la rebelión popular eh, que causó tanta impresión. Yo estaba ya de vuelta en Caracas y al día siguiente escribí un artículo en la prensa de Caracas respaldando y apoyando todo esto, lo cual a los dos días el Mercurio escribió un artículo diciendo Ah, esta es una cuestión ya de los comunistas, no solo de Corbalán, porque cada martes en Venezuela, este otro allá, todos están diciendo lo mismo. ¿no? Estábamos embarcados en eso porque no veía, veíamos que había que hacer algo, no se podía, no se podía quedarse impunemente, dejar las cosas así. Eh, todo eso significó no, no solo un cambio de sentimiento, sino de preparación. Y efectivamente, todo, vino toda una preparación larga en la cual yo también participé. Y eh, convencido, absolutamente convencido de la necesidad de que solo por medio de una rebelión podíamos echar abajo la dictadura. Bueno, las cosas se dieron de otra manera, pasaron varias cosas, errores que se cometieron, y al final eh, las cosas salieron por otro lado. De todas maneras, nos alegramos de que, de que hubiera terminado la dictadura. Y entre los errores. Don José, ¿por qué cree usted que fracasan las dos grandes acciones que programa el Frente Patriótico en el año 1986? El tema de la internación del, de las armas en Carrizal Bajo y el atentado de Pinochet. ¿Coincide usted con el planteamiento de que ese año era el año decisivo? ¿Estaban infiltrados el Frente Patriótico? ¿Faltó capacidad logística del Frente Patriótico? Bueno, no, infiltrado. No, hasta el día de hoy no se ha demostrado que haya habido infiltración. Lo que sí, eh, y esto ya es un tema más para especialistas, yo no lo soy, eh, efectivamente estas acciones eh, tuvieron fallas, fallas importantes. ¿no? Eh, y por consiguiente, bueno, los errores se pagan. Ahora, eh, la idea del año decisivo eh, fue consultada con todos los que éramos miembros del comité central que estábamos dentro, fuera y, y estábamos de acuerdo. Yo estuve de acuerdo, yo dije, yo bueno, el año decisivo, pero entendámonos bien, cuando hablábamos con, discutíamos estas cosas, decisivo no quiere decir que es el año del chufo, va a ser decisivo, sí, por una serie de circunstancias, pero podemos ganar o perder. Eso es lo que yo pensaba. ¿no? Y a medida que empezó el año, eh, otros elementos de juicio que yo me formé de gente que estaba en Chile, que iba para afuera, me conversaba, en fin, por todos lados me informaba, eh, yo veía que, que las cosas no, 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 no iban a no, andar tan bien como creía, como, como se pensaba, decisivo, podía ser decisivo, pero no, no lo veía muy claro. Ahora como dije, eh, la la internación de armas y también el, el atentado eh, formaban parte de esto, de, este, de esta proyección, y según los especialistas, como digo, fallaron porque se cometieron errores. no Las circunstancias en que yo supe fueron muy curiosas. Yo estaba en África el día del atentado, estaba en Harare, la capital de Zimbabue. Se estaba realizando una cumbre de los... Países no alineados. Estaba Fidel, estaba por Argentina, ahora recuerdo que acaba de morir eh, Alfonsín, cosa que era una novedad. La posición de Alfonsín en ese tiempo era bastante contra la dictadura. Y ahí conocía a Gaddafi también. En fin, eh, fue una reunión interesante. Al volver, en el avión, en la mañana temprano, eh, se acerca un, un, una, uno de los. Tantos amigos que hicimos ahí, que eran negros, sudafricanos, del Partido Comunista Sudafricano. Eh, hay mucho, mucha gente refugiada había ahí. Que se abalanza yo estaba sentado, me dice, atentado contra Pinochet, parece que lo mataron. Y nos abrazamos y ¿qué? la noticia corrió por todo, por el avión. Eh, pensamos que no teníamos más noticias. Que había habido un atentado y que había muerto. Bueno, me quedé con la, con la satisfacción o con la copucha hasta que llegamos, llegamos a Moscú y ahí ya supe todo lo que... No, además, las conjeturas eran terribles. Todo esa, esa, no pude dormir yo ahí porque ¿qué, qué, ¿quién lo hizo? ¿Cómo lo hicieron? No sabíamos nada, absolutamente nada. Así que fue una cosa muy de mucha tensión. Y, desgraciadamente no resultó porque tenía que haber sido justiciado. Es mi manera de ver. ¿Cómo fue su vuelta a Chile? ¿La reinserción laboral? ¿Pudo volver a hacer clases? Yo, cuando volví a eh, Chile, tenía por suerte un, un paraguas, que era una jubilación parlamentaria. Yo, yo tenía derecho, de acuerdo con las leyes, a una jubilación parcial. Eh, por los, sumando los años de, de parlamentario más los años como profesor en la universidad en la, los años de la Corfo eso me permitió recibir una, una jubilación de antes, ¿no? No, no, no en el momento de llegar con eso vivía mi hijo aquí y bueno, eso nos permitió para sustentarnos un tiempo, no tenía mucho deseo de volver a la universidad, sabía que iba a ser muy difícil porque todas las universidades Estaban en manos de gente todavía de la dictadura. Eh, además, las, la, las facultades de economía estaban orientadas ahora bajo el prisma del neoliberalismo, cosa que era contrario totalmente. Eh, es decir, no, no, no aceptaban otra, otra corriente, ¿no? Como se dijo, se formó el pensamiento único en todo el mundo, por lo demás. Así que. Bueno, trabajé en otras cosas y atendí muchas conferencias, recorrí mucho el país haciendo labor política, estuve en el Instituto Lipsius y en estos años he escrito dos libros, uno se llama Chile el Modelo Neoliberal, que ha tenido dos ediciones, y un segundo que se llama La Globalización Cuestionada, eh, que me lo sacó la Universidad de Santiago. Y tengo otros materiales en preparación. He escrito decenas y centenares, podría decir, artículos. Estoy siempre escribiendo. Aparezco ahora en el diario La Nación, algunos artículos en El Siglo, eh, también en, en periódicos electrónicos de, de Chile y del extranjero. Así que siempre hay trabajo. Eh, hago clas algunas clases, conferencias pagadas, eh, asesorías también he hecho, pagadas. De manera que así nos mantenemos con mi mujer. Y la globalización es sinónimo de neoliberalismo. Se podrían identificar en este momento, ¿no? ¿Se podrían identificar las dos como se hace actualmente? O sea, actualmente es como que se dijese. Bueno, justamente ese tema fue uno de los que más me empecé a estudiar yo a partir del año 90 cuando llegué a Chile. Tengo que reconocer que durante los 15 años anteriores que estuve fuera, yo me perdí mucho de lo que pasaba. Me concentré en Chile, era mi obsesión. Chile, Pinochet, Chile y Pinochet. Y lo demás, muy poco lo que leía. Entonces estaba, como se dice, estaba atrasado en noticias, en muchas cosas, sobre todo en mi materia, en materias económicas, Por eso me puse a estudiar. Estudié a fondo la, la globalización en un momento en que, en que también mucha otra gente lo estaba haciendo pero yo no tenía mucha literatura a la cual recurrir porque no, no, había muy poco escrito, casi nada. Estaba recién usándose el, el término con más, más, eh, digamos, en forma más común. Entonces yo estudié la oración y llegué a la conclusión, a la misma conclusión que la gente de Le Monde Diplomatique y de Atac, eh, que llegamos a todos a la conclusión de que este era un tipo de globalización, pero no era la globalización. Y entonces por eso la, yo la denominé globalización neoliberal, para recalcar eh, ese hecho, que podía haber, haber otra globalización, que uno no, no estaba en contra de la globalización, nunca he estado yo al contrario, creo que el mundo va unificándose, pero hay maneras de hacerlo, una y otra, distintas. De, de integrar todos los pueblos, los países, las economías, en fin, eh, una forma democrática y una forma autoritaria. Y, y esto que hemos tenido es una forma autoritaria, la globalización neoliberal. Y por eso hemos promovido la idea de, de otro mundo posible, como, como dice la consigna que inventó eh, Ataque, el mundo, el, el mundo diplomático. Eh, creo y, y, y los hechos están demostrando ya. Se está hablando de cambios muy grandes en, esa, en ese aspecto. Usted participó en la fundación de ATAC y formó parte de la, de la directiva. ¿Sigue en esa organización? ¿Sigue vigente eso? Bueno, yo lamento que no nos siga vigente por distintas circunstancias. Por lo menos en Chile eh, al comienzo tomó mucho vuelo y mucha juventud se interesó después ha decaído un poco hay que todas estas, estas organizaciones son sin fines de lucro y, y, y no tienen cómo financiarse ese es uno de sus problemas ¿no? y todo este, tra este trabajo requiere gente que le dedique tiempo por eso eh, ha tenido altos y bajos yo sé que en algunos países ha crecido ATAC por ejemplo en Alemania hay más de 20.000 inscritos en ATAC y participan en actividades en Francia que fue el país donde nació, esto llegó a tener una enorme fuerza, después se dividieron y ahora otra vez están retomando. En España también, en cambio en Argentina también se fue para abajo. Eh, hay distintas circunstancias, digamos, que operan en, en cada caso. Pero lo que sí sigue, yo creo, es una preocupación por, por lo que va a pasar, digamos. Es decir, que el destino, el destino de, de una nación hoy día está, está en manos de, de, de todo el globo. O sea, no podemos aislarnos, como lo, se ha demostrado con esta crisis. ATAC se informa en Francia. ¿Podría contarnos un poco del origen de ATAC? Porque ellos... Eh, ¿Por qué se, esto lo crea Tobi? Bueno, eh, ATAC fue desde luego un acierto un acierto de, de los directores del monde diplomatique. Limón monde diplomatique es una revista mensual que desde hace algunos años tomó un rumbo muy, muy crítico de, del neoliberalismo y de la globalización. y eh, publicando materiales muy valiosos, estudios de mucha gente muy valiosa. entonces, eh, en un momento dado... Eh, se le pidió a los, a los directores de, de la revista, o sea, mejor dicho, el director de la revista lanzó esa consigna muy buena en un momento dado muy oportuno que, se, que dice otro mundo es posible. Y que fue una respuesta a, la, a otra consigna opuesta que la inventó doña Margaret Thatcher, cuando estaba derrumbado el mundo socialista, cuando las izquierdas estaban en el suelo. Cuando se estaba imponiendo el neoliberalismo, ella lo único que decía era esa frase, no hay alternativa, no hay otra alternativa. Y era era como un masazo, porque uno estaba viendo que <laughs> las cosas andaban mal. Entonces dolía mucho hacer, no hay alternativa. Y la repetía mucho y después otros la repetían. Entonces. Y de repente sale el lemón de pluralidad, pero otro mundo es posible. Entonces ya eso, levantar el entusiasmo de nuevo después de todas esas derrotas de las izquierdas, era una gracia. Y a raíz de eso eh, surgió este movimiento en Francia. Eh, el acierto fue usar la palabra, ATAC, que llamaba la atención, que es una sigla nomás. La sigla se, se refiere a, a, a la tasa Tobin, que es un impuesto. Propuesto por un economista norteamericano muchos años antes, que nunca se imaginó que iba a ser tan famoso, eh, destinado a frenar el exceso del de, eh, movimiento financiero del mundo. Ahora, la especulación. la especulación y todo lo demás que surgió. ha surgido. Él eh, en ese tiempo veía y olía que, que esto iba por mal camino, pero estamos hablando del año 70. 30 años antes cuando todavía no estaba desarrollado. El, el, el desarrollo mayor de los movimientos, del sistema financiero y toda la especulación que se ha creado, surgió en los años 80, 80 y 90. Y reventó ahora, para siempre, yo creo, ahora. Usted fue diputado durante cuatro periodos presidenciales. Ibáñez. Alessandri, Frei y Allende. A su juicio, ¿cuáles fueron los hitos más importantes de esos gobiernos? Bueno, ya hablamos del de Ibañez, ¿no? Sí. Eh, re, eh, después me tocó el gobierno de Alessandri. <coughs> el gobierno de Alessandri fue un gobierno de derecha y yo fui un opositor muy fuerte a ese gobierno. Eh, primero porque tocaba la circunstancia que Jorge Alessandri era. Un gran empresario eh, y también hombre inteligente, conocedor de la, de la economía, muy amplio de criterio, ¿no? eh, muy distinto de los, diría yo, de los actuales derechistas. Él, él era bastante pragmático en algunas cosas, pero bueno, hacía, quiso hacer su política de derecha. Y yo fui elegido como opositor la, en el periodo de él, con una consigna, que se, un lechero que se puso en la plaza de armas y que causó mucho escándalo, eh, sobre todo entre los viejos comunistas, que decía, Cade Martori, una tapa para los gerentes. <laughs> bueno, en ese tiempo hoy, eh, se usaba mucho esa palabra y, y el gesto correspondiente. Claro. Y por eso muchos decía, eh, decir, eh, lo encontraron aceptado. Eh, nosotros calificábamos al de Alessandri el gobierno de los gerentes. Y eso marcaba nuestra posición y, en fin, nos permitía eh, hacer eh, la política que hacíamos. Eh, pero fue un gobierno, hay que reconocer que fue un gobierno, como dije, en cierto modo pragmático. Se dio cuenta, Alessandri no podía gobernar, no tenía mayoría. Y tuvo que pedir el apoyo al Partido Radical, a los, que, era, que era la bancada más, más, más fuerte se hizo una coalición entre los radicales, liberales y conservadores y ellos tenían la mayoría al Congreso, ¿no? Pero fue una mayoría inestable porque las medidas y las políticas económicas en sectores radicales no caían bien, ¿no? De manera que fue un gobierno que no pudo llevar a cabo lo que hubiera querido hacer por la tremenda oposición, además de una oposición social sindical muy fuerte, ya la CUT se había creado y estaba, estaba en la calle, en los sindicatos, cada día aparecían nuevos sindicatos, de manera que pronto, digamos, cayó en crisis. Después me tocó el gobierno de Frey y en el gobierno de Frey también yo, nosotros fuimos opositores, ya teníamos una bancada numerosa, yo cuando empecé éramos cuatro diputados comunistas. Y en el gobierno de Frey ya éramos 15, eh, habían aumentado los socialistas también, estábamos unidos en un pacto estratégico, eh, hablábamos de la unidad socialista comunista, se formó el Frente de Acción Popular, el FRAP, y eh, perdimos esa elección porque la derecha se dio cuenta que a tres bandas iba a perder, y entonces apoyó al gobierno de Frey, cosa que no hizo el año 70. Y se arrepintió y, y pasó lo que pasó. Eh, pero el gobierno de Frey tenía otras características. Prometía reformas, una revolución en libertad. Y mandó muchos proyectos de ley que nosotros apoyamos, aprobamos. Por ejemplo, eh, la reforma agraria. No solo la apoyamos, sino que la mejoramos, creo, eh, con indicaciones, con nuevos artículos, en fin. Y también la promoción popular que se llamó, es decir, el impulso a, a las juntas de vecinos. Tuvo un gran impacto eso. Bueno, Santiago estaba en pleno desarrollo y había muchas tomas de terreno. En eso, por supuesto, como los diputados comunistas estábamos siempre metidos ahí, día y noche a veces, tratando de que la policía, no... no los carabineros, no destruyeran a la gente reprimieran a la gente. Por lo demás era una de las funciones principales, la, de, la que yo tuve y otros diputados comunistas. Hasta el día de hoy me encuentro a veces en la calle con gente que me dice, ¿se acuerda cuando yo era estudiante y nos llevaron presos los Pacos y usted nos fue a sacar a la comisaría? <laughs> Esa es una pregunta constante, un recuerdo que me, me hacen, ¿no? que era una labor que había que hacer. Un bonito eh, reconocimiento qué bueno eh, que bueno. y eh, entonces eso fue el gobierno de Frei eh, le hicimos una oposición dura tuve que enfrentarme con mi ex compañero de universidad eh, Sergio Molina que fue ministro de Hacienda de, de Frei eh, y antes en el gobierno de, de Alessandri estuvo de ministro de Economía Luis Escobar cerda que fue mi profesor también yo en la Escuela de Economía, un poco más mayor, ¿no? eh, radical, y después él fue también ministro de, de Pinochet. Y yo me entrenzaba muchas veces con ellos, naturalmente. A pesar de haber estudiado juntos en las mismas cosas, eh, bueno, pero nos entreteníamos porque hacíamos un debate bien a fondo sobre las materias correspondientes. Ese fue el gobierno de Frey. Con Allende ya la cosa fue otra, muy distinta. Y en el ámbito internacional, ¿por qué cree usted que no ha prosperado América Latina en el proceso de integración? A su juicio, ¿qué circunstancias impidieron este proceso a pesar de que se han hecho varias, varios intentos de ese de tratado, de, como, el, como el tratado de Montevideo, el Pacto Andino, la LARC, el Mercosur? ¿Pero no ha, no ha podido como...? Bueno, sí... Eh, eso es una cosa que yo creo que es muy importante realmente para, para cada uno de los países del continente incluido para Brasil a pesar de lo grande que es es muy importante que tengamos una mayor integración económica porque en otros aspectos la integración sería natural si hubiera más desarrollo económico conjunto no puesto que somos Prácticamente hablamos el mismo idioma, tenemos el mismo origen, en fin, todo lo que sabemos. Eh, en el periodo de los años 60 avanzamos bastante, gracias a dos cosas. Por un lado, eh, el apoyo de un personaje muy importante, yo creo, que fue Raúl Previch, economista argentino, que presidió la, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Él creó en la CEPAL un verdadero eh, think tank, como llaman, o sea, un conjunto de especialistas del más alto nivel, de, de distintos países. Y yo era, era de la generación más joven, pero aprendí mucho con ellos. No había en ninguna universidad de América Latina eh, un grupo más capacitado que ese, hasta el día de hoy. Desgraciadamente, hoy día la CEPAL está mal dirigida por una persona muy respetable, que es una dama ecologista, pero que de América Latina y de los problemas que estamos viviendo en este instante, por lo visto, no tiene idea y no le pone pino para que eh, pueda eh, cumplir ese mismo papel. La CEPAL eh, fue la que. En esa época adelantaba, hagan esto, hagan este otro, hacía estudios muy competentes, muy buenos. Gracias a eso surgió la LALC, que no tuvo muy, muy, mucha vida, pero que después, con el pacto entre Brasil y Argentina, al formar el Mercosur, dieron el paso más importante. Porque en América Latina no se podría hacer nada si no estuvieran de acuerdo Argentina y Brasil, que son las potencias económicas más grandes. Eh, y México siempre estuvo de acuerdo, pero está, está muy allá. Eh, se hizo el Pacto Andino, que fue una gran cosa, y una, una idea de una integración más eh, profunda, gracias al apoyo que prestó Eduardo Frey en su tiempo, que prestaron otros presidentes del área andina, o sea, abarcada Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Eh, eh, digamos, estábamos un poco al margen de Argentina y Brasil por las características económicas. Y eso estaba caminando muy bien. Eh, pero una de las cosas que Estados Unidos se opuso más fuertemente, de tal manera que cuando Pinochet subió, a los 15 días retiró a Chile del Pacto Andino. Y le dio un golpe muy fuerte. Perjuicio también para la economía chilena. Y después ya, bueno, ya se empezaron a pelear por otras cosas y hoy día está perdido prácticamente. Se necesitan nuevas cosas. Ahora, hay algunas, y Michelle Bachelet ha hecho algo importante, por ejemplo, UNASUR, es la idea de una unión sudamericana. Y eh, eso ha estado muy bueno y tiene mucha perspectiva, porque, por ejemplo, defendió a Bolivia, al gobierno de Bolivia contra la amenaza de la segregación, digamos, de la, del país, de la división del país. Demostró, demostró que todos los países de América del Sur, por lo menos, no aceptaban que se formara una supuesta república allá en Santa Cruz. Bueno, hay otros intentos. Está difícil, está difícil porque también cada país chico que va, va cambiando de línea hacia posiciones más de, más de izquierda, eh, tiene una serie de, de trabas, por ejemplo, los paraguayos y los bolivianos. Eh, los paraguayos y los bolivianos han sufrido cierta explotación de Brasil, digamos más bien de las empresas, de los capitales brasileños. En, les, han, les han quitado sus tierras, las obras hidroeléctricas que se hicieron, eh, que son patrimonio natural de Paraguay, por ejemplo, están aprovechadas fundamentalmente para producir electricidad para el Brasil. Eh, y así, entonces están apareciendo nuevas reivindicaciones, nuevos problemas, de manera que eh, eh, va a ser un un, un, es un tema complejo. Hay muchas iniciativas valiosas, las que ha hecho Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, el, eh, ¿cómo se llama? el eh, proyecto del ALBA, que se llama, de cooperación, que abarca otras materias. Y está el proyecto del Banco del Sur, iniciativas como... Sur y otras que están recién en sus comienzos. La verdad es que se va a necesitar tiempo. No olvidemos que la Unión Europea, que nos sirve un poco como de ejemplo, se demoró muchísimos años y todavía no se ha completado. ¿No? De manera que estos son procesos largos. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes para que pudieran ingresar al mundo político? Bueno, eh, la, lo, yo creo que lo, a lo que hay que dirigirse primero es a, a nosotros mismos, a los viejos, a los adultos, eh, porque somos nosotros los que eh, debiéramos abrir paso a, a la participación juvenil. Mi experiencia, los años 50 y los años 60 fueron muy distintos. Los años 50 fueron malos para... para yo era jóvenes en los años 50, me da, me da pena a veces pensar que las cosas que, que los jóvenes de los años 60 eh, vivieron, empezando por el hipismo y todas esas otras cosas, la música y tantos cambios que se produjeron, mayores libertades, en fin, eh, se produjeron en los años 60, no en los 50. En los años 50 todavía pesaba mucho la las costumbres antiguas, la, el formalismo, etc. ¿no? Eh, pero en esas circunstancias empezamos a trabajar. Pues. Empezamos a trabajar en los años 50, como, como ya conté, eh, nosotros los comunistas estábamos fuera de la ley. ¿no? No, no podíamos tener esa juventud que tuvimos en los años 60. Con, con la Gladys Marina al frente, qué sé yo, con grandes concentraciones, entusiasmo. los músicos que surgieron, todos surgieron en los años 60. Pero los años 50 fueron años de preparación, yo diría. Y lo mismo pasa ahora. Yo creo que este es el momento en que los viejos y los no tan viejos eh, tenemos que inculcar, ganar, eh, crear las condiciones para que la juventud que viene pueda... Eh, tomarle color y gusto a la vida social y la social política. Don José, ¿cuál considera usted que ha sido su aporte al país? Uf, es una pregunta que rechazo terminantemente porque no creo, no creo, digamos que uno sea quien tenga que decir si es que ha hecho algo o no que valga la pena que sea recordado. Eso lo dirán lo dirán la próxima las próximas generaciones, las generaciones futuras, si se acuerdan de uno, porque somos tantos. Eh, de manera que lo, lo más importante es, es que uno, yo creo que después de haber vivido todo esto, eh, llegar a viejo feliz y contento, satisfecho. No, no haberse eh, arrepentido de, de las grandes cosas que hizo porque le causaron problemas. Nunca me he arrepentido de eso. Soy igual que la, la cantante francesa. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. Eh, porque, porque a veces me preguntan, obvio, pero usted si hubiera podido hacer otra vida que no, con las cosas que le pasaron, sufrimiento, etc. Este no, de ninguna manera. Formó parte de mi vida y, y, y eso ya me tiene contento, es decir, porque la asumí. Salí adelante, me propuse grandes objetivos en la vida y he cumplido varios de ellos. Uno, en política, por ejemplo, el haber chufado con Allende, un gobierno de las características de Allende, que no pudo, no pudo terminar, claro, pero llegamos, llegamos y todo el, todo el camino desde, desde cero hasta allá es parte de lo que, de lo que yo también participé. Segundo, el fin de Pinochet, mi obsesión, como la de muchos, era acabar con Pinochet. Nos demoramos más de la cuenta, pero lo logramos al final, se terminó Pinochet. Y ahora el tercero es un, un, un gobierno y un, y un Estado chileno, una sociedad mejor que, lo que lo, lo, las, las mejoras que se han hecho, que no son, no son pocas, no las, no las niego, pero que están muy lejos de, de, lo, de lo que se necesita. Y eso yo creo que también viene, viene acercándose.